Muchas gracias, Henry. Muchas gracias, como de costumbre, al equipo de mandamases de mi oficina. Gracias también a todos los que nuevos que han llegado hoy se están animando a acercarse a una de las charlas pesadas, 2 horas y media más o menos, como de costumbre. Pero antes de empezar, Henry, si me permitís, dos mensajes económicos. Primero, yo creo que compartimos todos el tema de darle un abrazo a Jesús hoy, después de la pérdida de su compañera. Y también algo tal vez más importante que lo otro es que gracias al esfuerzo de Henry ha habido una demostración de solidaridad y cariño. Entonces, yo quiero, además del agradecimiento normal de mi oficina, darle un agradecimiento especial a Henry por el esfuerzo de organizar la cooperación con Jesús. Y entonces ahora sí, voy a hablar de materiales postales raros. Y digo algunos, porque en esto pasa un poco como los sefarditas en España, que uno empieza a hablar y da para unas 16 charlas. O los ambulantes en Guatemala, porque es el otro tema de nuestro querido amigo. Ahora, yo puse ahí en la portadilla un sobre de una exposición filatélica del AFRO del año 29, que si uno se lo encuentra en una caja o en una subasta y le llama la atención el precio, tal vez cae en la trampa de comprarlo. Y el precio que se estaba vendiendo todavía recientemente, la semana, hace 3 semanas, era 200 euros. Y yo ese sobre, el problema que tengo con él es que no sé dónde ponerlo. Es peor, si yo no tuviera una colección que se llame memorabilia de las exposiciones filatélicas, no sabría dónde ponerlo. A veces, cuando estamos calificando colecciones, tenemos diferencias con los coleccionistas, porque aun cuando ellos tienen razón en muchos casos y hay sobres como estos que han circulado perfectamente, muchos de estos sobres, todo lo que hay es fabricado. Escogieron la estampilla bonita, le pusieron los sellos bonitos que había de certificado en Le Havre y lo mandaron a una dirección en Estrasburgo que es lista de correos. Y entonces llega a Estrasburgo, lo ponen en lista de correos y claro, no hay nunca nadie que lo reclame. Porque ese ciudadano vive en no sé, posiblemente en Bélgica o en Francia. No vive, no, digo, del otro lado, en París, no vive en Estrasburgo y no va a ir a reclamarlo en Estrasburgo. Y entonces se lo devuelven y entra en la colección. Y ahora se vende en 200 euros. Para una colección de memorabilia está bien. Y yo creo que ese es el centro de la conversación hoy. ¿Para qué sirven los materiales bonitos que de pronto nos llaman la atención y no sabemos para qué son? Una especie de esquema de lo que vamos a ver hoy. Repite cosas que ya yo he tratado en 2 o 3 reuniones anteriores y es los conceptos claves a la hora de definir rareza. Y en este caso agrego para ver el material lo que yo llamo otros determinantes de la rareza. En los conceptos claves, que de hecho los empiezo a tratar desde ahora, la idea fundamental es que urge que sigamos elaborando el lenguaje, urge que sigamos elaborando con precisión las palabras que usamos en filatelia, porque de vez en cuando seguimos usando las palabras de manera incorrecta. Y a veces usándolas correctamente, con la mayor propiedad, de acuerdo con el uso del castellano, de pronto resulta que esas palabras
en el lenguaje filatélico pueden ser ligeramente diferentes. Lo primero es que todo arranca por el lado del coleccionismo. Vamos a ver cuál es la idea aquí. Cuando desde chiquillos empezamos a guardar cosas, piedras o paninis, lo que estamos haciendo es guardando con los ojos. Vemos, nos atrae el objeto, juntamos la piedra o pagamos el panini, el sobrecito o lo que sea, y empezamos a guardar cosas que a veces muchos pensamos que tienen un enorme valor porque tienen para nosotros valor sentimental, el valor de la afición. Pero ese coleccionismo básico difícilmente va mucho más allá. Y algunos de nosotros, o casi todos nosotros, cuando llegamos a viejos, no sabemos qué hacer con la colección, pero no sabemos qué hacer con la colección porque los intereses que teníamos pocas veces se relacionaban con el valor pecuniario de los bienes que coleccionábamos. Aquí, en este punto, pronto voy a enseñar una pantalla en la que vamos a hablar de estampillas raras en relación con otros materiales. Pero repaso que más adelante, en el punto 2 de la charla, entre los determinantes de la rareza, vamos a ver algunos objetos que llamamos raros, debido a temas que se relacionan con, o a variables que se relacionan con, el transporte, como los medios de transporte, el empaque, los accidentes. Y otras características y otros usos. Volveremos a mencionar algún material de uso aéreo o de uso telegráfico. Y cierro o trato de cerrar la discusión con algunos problemas éticos en el uso de materiales o en la existencia y uso de los materiales. Estampillas raras y otras cosas parecidas. A veces uno se encuentra cosas y piensa, mira, qué raro es eso. Ciertamente, no son muy comunes los sobres triangulares. Aquí presentamos dos sobres triangulares, uno de Rusia y uno de los Estados Unidos. Lo cual muestra que, primero, que tienen algún valor universal, pero segundo, y es que no son tan infrecuentes. Pero más allá de ser triangulares, claramente el ser triangulares no los califica en lo que nosotros entenderíamos como materiales raros. Primero, de entrada no parecieran caros y no lo son. Es un poquito más caro el de la derecha que el de la izquierda. O sea, vale más Andrew Jackson que el sello ruso. Pero es un accidente de catálogo. Bueno, desde la perspectiva en que estamos hoy aquí. El sobre con Andrew Jackson es más escaso que un sobre de este tipo de los años 50, del año 52 de Rusia, con una serie, con un sello de una serie permanente, un valor ordinario normal. Ciertamente ahí no estamos hablando de raro, es llamativo, es bonito, nos abre los ojos. Nos gustaría tenerlo, pero ¿le estamos agregando valor a alguna colección? Y después viene la otra pregunta, ¿cuál colección? El sobre redondo. A mí me llamó muchísimo la atención porque tengo mucho tiempo de andar buscando un sobre redondo. Y no lo encuentro. De hecho, este tampoco es un sobre redondo. Esto es una tajada del tronco de un árbol porteada. Lo repito. Es una tajada, un segmento circular del tronco de un árbol con todo y su corteza, al cual le pusieron una estampilla, una dirección, le pusieron algunos matasellos y lo mandaron a visitar a alguien en Milwaukee. Milwaukee. Entonces, sigo sin el sobre redondo, pero que hay objetos circulares que, valga la redundancia, circulan por correo. Ahí tenemos un ejemplo. Entonces, en el conjunto, esas cuatro cosas que tenemos, la más rara de verdad,
es la más anodina de todas, la que está en la derecha abajo, que es una tarjeta de porte prepagado, la cual fue multada y la multa fue aplicada con un franqueo mecánico en bandeleta, y que además es muy lindo, y que a su vez fue perdonado como multa porque se dieron cuenta de que el permiso que esta tenía, el First Class Permit, posiblemente número uno en ese lugar en Chicago, permitía que circulara con toda normalidad. Y después fue reruteada. Pero entonces, ahora sí, tenemos una pieza postal rica en historia y barata en plata. Esa no debe costar, no sé, $30, tal vez menos. Si uno la mira todavía con ojos más despreciativos, ah, es un porte prepagado, no vale nada. Es un franqueo mecánico, los franqueos mecánicos no son raros, no son importantes. Y termina rebatiendo con el vendedor y lo compra en $15. Esto no nos resuelve todavía para cuál fue la colección para cuál lo compramos, porque claramente no es evidente a partir de lo que el objeto nos muestra en la portada, en la cara, porque es que es raro. Pero bueno, hay cosas que sí son raras y podríamos decir casi con cierta mala crianza, raras con rareza absoluta. Es una expresión muy dura. Este sobre que está aquí con el provisional de Alexandria, en el color azul, de los cuales se supone que había dos, y el resto que se conocen son del color beige o café claro que está en el de la derecha arriba. Es un sobre suficientemente raro y deseado, por el cual han pagado sucesivamente dos veces, aunque en el lapso de más o menos unos 15 años, en dos subastas distintas, alrededor de $1,000,000 por este sobrecito. Y ese sobre sí tiene un campo en una colección claramente. Es un sobre que uno podría pensar que es indispensable para la historia postal de los Estados Unidos. Es un periodo específico en el cual hay escasez de sellos y entonces se autorizan de manera provisional en 1847 estos sellos en distintos cantones o ciudades. Y se hacen como en seis, tal vez ocho. Yo no las conozco con claridad, pero Alexandria, cerquita de la ciudad de Washington, es uno de ellos. Y este en particular, habría que considerarlo. Yo subrayo ahí un par de palabras, provisional local, porque podría uno pensar que eso le quita importancia. Pero lo cierto es que han pagado dos veces el $1,000,000. Y el que sigue tal vez es más absoluta la rareza. Es único, es muy caro. Es el único ejemplar conocido con dos sellos de un penique del post office de Mauritius del año 1850. Este lo vendió David Thelman en el 16 en $2,500,000. Eso en ese momento eran como $3,000,000. Ustedes podrán ver cuando repasen la presentación en PDF que ahí yo les pongo para que le hagan seguimiento a cómo evolucionaron los precios desde que la primera vez se vendió, no sé, eran 1,000 libras, después en 1,600 libras, hasta llegar a venderse, como decíamos, en 2,400,000 euros. Entonces, si comparamos la rareza de esto con los que veíamos al puro principio, estamos hablando de que hay distintas definiciones de rareza a partir de las cosas. Es decir, no todas las cosas se pueden comparar como si tuvieran los mismos parámetros. Me refiero a todas las cosas en filatelia.
Observen lo que pasa con las estampillas. Las estampillas son raras de por sí, las que son raras. Pero se supone cada vez más que a nosotros nos interesan los materiales de historia postal, no solo por la historia postal, sino porque son muy ricas para colecciones de clase abierta, para colecciones temáticas. Y de hecho, los buenos materiales postales son los que más enriquecen las colecciones tradicionales, porque son los que nos demuestran el uso. Sin embargo, hay estampillas solas que compiten con precios más allá, mucho más allá de algunos sobres. El sello de Sicilia de 1859, el error de azul cuando debió haber sido amarillo, se vendió no hace mucho en 2.6 millones de dólares. El Tres Killing Yellow, que nos hizo pasar montones de días ocupadísimos en la exposición en Nueva York hace unos años, donde no podía uno circular por el pasillo porque había montones de policías y barreras cuidando el Tres Killing Yellow, no era mucho más importante que el anterior y se vendió en 2,3 millones de dólares. El otro día yo les mostré una estampilla de Costa Rica que tiene el mismo cambio de colores y se vendió en, no sé, 500 colones. Mientras el Tres Killing Yellow, 2, 3 millones de dólares. Esto nos va a llevar a lo que ya desde ahora es una afirmación más que una conclusión, y es que la demanda es el principal determinante. Es igual de raro el Honduras negro. Se conocen solo dos ejemplares y ustedes pueden ver ahí el precio y comparan ese precio con el precio de 135 mil dólares, con el precio de los otros en 2,6 y 2,3, y nada que ver, no tiene nada que ver. Pero el campeón sigue siendo el un centavo magenta de la Guayana. Y algunos de los chiquillos que coleccionaban estampillas cuando yo era chiquillo recordaban con mucho cariño la revista cómica de Donald Duck, donde Donald va a tratar de encontrar el sello en la Guayana. Y no lo encuentra. Él aquí mismo dice más de 50 mil dólares y se vendió la última vez en 9,5 millones de dólares. O sea que Donald se quedó un poquito largo en el precio de los 50 mil en que él lo estimaba a los 9,5 millones en que se vendió. Hay más estampillas solitas que son muy raras. Los sellos de Mauricios que veíamos hace un rato, por sí solitos, esa pareja, el azul y el naranja, se venden como parejita en más o menos 1,5 millones de dólares la parejita. Y dice uno, ¿y qué importancia postal tiene ese lugar? Si el señor Google tiene que poner un botón rojo enorme para que lo encontremos en medio del Océano Índico. ¿Se imaginan? Hay que nadar como no sé, unos 6 o 7 días seguidos de Perth en Australia para llegar a Mauricios. Digo yo nadando. Está en el medio de nada. Y esos dos sellitos se estiman que se venden en 1,5 millones. Bueno, y hay otros sellos raros. La Z Grill es una cosa rara de seguridad que le pusieron a esos sellitos de Benjamin Franklin azules de un centavo. Es como una especie de marca de agua, pero no es una marca de agua, es como una especie de marca a presión en la parte de atrás. Y alguno de ellos se ha vendido en 8.8 millones. Se conocen dos ejemplares, los dos son usados. Y los sellos de China. ¿Cómo es posible que sellos de la colección de fiscales de 1897 de China? Abajo dice claramente, ustedes lo pueden leer, China Revenue, 4 centavos. El que tiene la sobremarca completa se vendía en unos 4 millones. Y el que la tiene quebrada, como el de la derecha, se vendía en 5 millones. Bueno, hay gente que dice, esos chinos deben estar locos. Y yo pienso que esos filatelistas todos debemos estar locos. ¿Cómo puede ser que haya cosas que tienen esos precios? Y el del centro,
La rareza que tiene es que Taiwán no está en rojo, entonces los retiraron de circulación. Tal vez unos 10 ejemplares han sobrevivido. Y todos los días cambia de precio. Porque claro que es una gran rareza el que Taiwán todavía no sea parte de China, para los chinos. Y por supuesto, no puedo evitar la tentación de poner algunos de mis sellos más queridos, los sellos raros de Costa Rica, de los cuales ya conversamos hace un par de semanas. Y no vamos a repetir nada. Pero entonces, repasemos. Más allá de la rareza de las estampillas normales, es decir, variaciones en la perforación, un centro invertido, todo eso califica para que el sello se considere raro y para que llegue a ser caro. Pero nada de eso lo hace, ¿cómo decir?, rarísimo. Es el hecho de ser único, la improbabilidad. El que había dos de la Alexandria en azul y se perdió uno, el que quedó, ese que quedó, es cada vez más raro y más buscado. El que el Guayana Británica sea solo uno y ahora esté en un museo, en el Smithsonian, en el Museo Postal en Washington, lo hace más deseable. Ya nadie lo puede tener. Ahora lo venden en pedacitos. Uno puede comprar una fracción como una especie de acción de membresía al conjunto de dueños del sello, patrocinadores o cosa por el estilo. Se repite el tema de que es la demanda lo que provoca entonces escasez. A ver, primero escasez objetiva. Entonces hay demanda. La escasez subjetiva sube, la escasez relativa sube, el precio sube. Pero cuidado, porque rareza e importancia no son lo mismo, y rareza postal y rareza filatélica no son lo mismo. Un sello puede ser rarísimo, 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 el Guayana Británica, 9.5 millones, pero ¿para qué colección lo quiero yo? O sea, tiene una rareza objetiva, sin ninguna duda, grande. Pero ¿en cuál colección mía lo pongo yo? Yo no tengo una colección de historia postal donde ese sello quepa. Yo no tengo una colección de temática donde ese sello quepa. Pero además, si vamos a Mauricios en medio del Océano Índico, por favor, el juicio correcto tiene que ser: ¿qué importancia postal tiene? ¿Qué importancia postal tiene el sello Post Office de Mauricios en medio del Océano Índico comparado con una primera emisión, por favor, de Perú, de Argentina, de Costa Rica? Entonces, esa es una discusión que tenemos que tener cuando estamos no solo analizando, sino escribiendo y comprando. Conforme avancemos, vamos a ver los otros determinantes de la rareza. Vamos a ver por lo menos tres capítulos grandes. Vamos a ver algo sobre transporte, medios, empaque y, por supuesto, accidentes. Vamos a ver otras características y otros usos. En los otros usos vamos a ver algo, como dije, de correo aéreo, de telegráfico. Y en lo de otras características vamos a meternos en algunas cosas que pocas veces se ven, como los flaps o las solapas de atrás de los sobres. Aquí en este punto aprovecho para decirles que nos salimos de las estampillas, no vamos a hablar hoy de estampillas, vamos a hablar de otros materiales, sobres, tarjetas, otros materiales. Y por último, trato de hacer una reflexión sobre el tema ético, porque en la búsqueda de materiales me volví a enfrentar con el tema de la ética. Ya lo verán. Lo primero que me llamó la atención en esto del empaque y los medios de transporte es aquel cuento de que un día un señor no tenía plata para ir a visitar a su hija, que no recuerdo si cumplía años o se casaba en Australia y él estaba en Londres. Y era más barato mandarse él por correo que comprar un billete de avión.
Y así lo hizo, se mandó por correo, estuvo 3 días metido en una caja. No sé cómo no se murió el loco. De toda la información que hay, prácticamente la más importante la van a encontrar ustedes resumida en esas 3 fotografías y en algunos parrafitos que están ahí. Y si no, pueden ir al sitio web que yo les recomiendo. En todas las páginas pongo alguna referencia, o en casi todas pongo referencias que les pueden ayudar a buscar información adicional. Pero se van a encontrar en este caso con lo mismo que me encontré yo. Ojalá no, ojalá ustedes encuentren la solución. Pero yo quería encontrar la etiqueta con las instrucciones de envío, con las instrucciones de cuido. Quería encontrar la etiqueta que dijera frágil y quería encontrar la etiqueta que decía el porte. ¿Cuánto pagó este loco por mandarse él a sí mismo por correo? De Londres a algún lugar en Australia. Bueno, eso es raro. Si hay algo raro, esto es raro. Yo no pagaría nada, no tengo ninguna colección donde poner esta caja. Pero es raro. Igual de raro o mejor, porque son más interesantes y podemos ponerlos en las colecciones. Hablando de medios de transporte, son los sobres recogidos en el mar, en latas de... literalmente latas de lata, de Tonga. En este grupo que les pongo acá hay como 3 curiosidades, es decir, no es totalmente al azar que pongamos estas. Primero, hay una de llegada, es decir, enviada de Estados Unidos a Tonga. El remitente dice que es de San Diego, aunque el matasellos dice San Joseph, algo que puede ser, no sé, Michigan tal vez, o alguna estación. No, desconozco la salida. Y el de salida de Tonga está dirigido a Toledo, Ohio. Lo interesante en este caso es que obedecen a la misma lógica. Es igual recoger que dejar. Y el otro es porque es un tin can mail enviado a San José, Costa Rica. Vamos a ver, es el único que yo conozco. Podría haber más. Yo no he visto otros. La señora que me lo vendió tenía solo este y no estaba cobrando muy caro. Pero en una colección de historia postal de Costa Rica, a mí me parece que es una bonita idea tener un, ¿cómo se llama? Un sobre que antes de llegar en un barco a algún puerto en Costa Rica, fue recogido en una lata en las albuferas de Tonga. Siguiendo con el mismo tema, muchos envíos tienen etiquetas de estas que se llaman etiquetas M. Y en general son envíos grandes, envíos pesados. Ustedes pueden ver que la saca M tiene una característica muy interesante, que la voy a mostrar aquí. Y es que dice que la saca completa se le manda a un solo destinatario. Dice saca M directa a un solo destinatario. Esa particularidad no ha sido así siempre, ni es todavía siempre. Entre correos se usan las sacas M. Es un único destinatario. Preparan los reruteos de un pueblo en la zona rural a otro pueblo en el centro de la ciudad y envían una saca M antes que mandar a clasificar en un centro de clasificación. La segunda cosa que a mí me llama mucho la atención es el tema del tamaño y el peso. Ustedes pueden ver la foto ahí, se darán cuenta del tamaño.
son grandes, pero también pueden ver el peso. Hay dos ejemplos. Una de ellas con un poco más de 80 libras, entre las que están ahí tiradas en el piso, la del número 3, la que se nota, el número 3, y otra etiqueta que tiene el número 12 que dice que no debe exceder 70 libras. Es decir, son grandes. Son grandes. La otra cosa que me llama la atención es el tema de los portes. Cuando van entre correos, no tienen porte. Son parte del servicio, digamos, exento de oficina postal a oficina postal. Pero cuando van a otros destinos, tienen que pagar el porte. Y ahí pueden ver dos de Estados Unidos. Una que paga casi $40 y otra que paga $21. La que paga $21 tiene 21 libras y la que paga casi $40 tiene 54 libras. O sea, que estamos hablando de cosas grandes. Entonces, estos portes, estas etiquetas, son coleccionables porque tener estampillas con usos correctos de los portes altos, de los valores altos de las emisiones, es muy difícil. Aquí la lástima es la que le pusieron solo el franqueo mecánico sin ninguna otra cosa. Mentira. También esa tiene alguna otra cosa. Y es que fue recibida en la delegación de aduanas de Belo Horizonte, en Brasil. Y le pusieron un sello que tiene una palabra que muy pocas veces vemos en el material postal. Y es la palabra liberado. Puede ser que sea lo común en Brasil, yo no lo sé. Pero qué bonito, es un correo liberado. A mí me pareció interesante. Y lo último que quería comentarles acá es el tema de los cierres de seguridad. Se supone que estas cajas no deberían ser violadas y que se evita que sean violadas con unos cierres de seguridad como los que ven en la figura esta azul con un círculo blanco. En este caso en particular son sacas M del correo de la Universidad de Costa Rica, a donde tuvimos la exposición la semana pasada. Ellos usan estas sacas para mandar los materiales por correo a las distintas sedes de la universidad y a otras universidades y al Consejo Nacional de Rectores. Es decir, es un sistema de correos universitario patrocinado y paralelo con el Correos Nacional, en el cual los cierres de seguridad que usan en sus sacas M son estos, que son muy parecidos a los que se usan nacionalmente. Este tema de las etiquetas se las trae, y es un tema que nos va a tomar un rato, porque no se queda aquí. Hay muchas etiquetas, y se hacen en muchos países. Aquí pueden ver ustedes una de Inglaterra dirigida a Nueva Zelanda, una de Italia, rotulada Nápoles, dirigida a Nueva Delhi, y una de Canadá, no sé dirigida a dónde, pero lo que la puse porque con esa pretendía mostrarles cuál es el estado normal en que terminan estas etiquetas, estas labels o tags, como se les dice. Todas son de saca M o parecido, pero vean el estado cómo terminan. Es normal que terminen rotas, es normal que en las colecciones se vean rotas. Bueno, y la de la izquierda es maravillosa. La de la izquierda yo la quiero. La de la izquierda es una japonesa. Es una etiqueta que viene de Japón con una encomienda dirigida a una empresa de Eugene, Oregon. Lo que llama la atención es que las dos empresas, la que manda y la que recibe, o la destinataria, son empresas de áreas muy raras. La que recibe, según esto, en Eugene, Oregon, era una empresa que hacía equipos especializados para restaurantes, freidoras y cosas así. Y la que manda es una que hace troqueles de precisión. Entonces, máquinas, herramientas para cortar cosas que la otra necesitaba para cortar las cosas que iba a fabricar. Y por alguna razón no le fue entregado. Bueno, más o menos yo sé la razón. Y es que la fábrica de Eugene, Oregon, se pasó a Houston, en Texas. Y no le entregaron eso. Pero entonces se aplicó
el que la etiqueta con lo que tenía dentro se devolvió al remitente enterita, a costa del remitente. Es decir, el chunche valía tanto, era tan caro, que era mejor pagar lo que costara el correo de vuelta. Y bueno, suponemos que se la mandaron porque, bueno, a menos de que alguien haya cortado la etiqueta y la haya mal usado de ahí en adelante. Pero lo más seguro es que llegó a Majima en Japón de vuelta. Aquí empieza una discusión para los temáticos que es muy seria. Y es la pregunta que los temáticos todo el tiempo nos hacemos. ¿Cómo puedo usar yo esta etiqueta en mi colección de comida rápida o de restaurantes o de equipo para restaurantes si la hubiera? ¿Cómo puedo usarla para el comercio internacional? Japón le vende máquinas, herramientas a los Estados Unidos. O sea, ¿qué uso temático tiene más allá de las características postales que les he dado? Ahora, si ustedes observan algo que les decía al puro principio, en relación con la importancia filatélica y la importancia postal, el tema es que por mucha importancia postal que estos ítems tengan, estamos viendo que por lo menos uno de ellos tiene una importancia filatélica, temática, muy peculiar y que nos obliga a pensar en él y en otros con más o menos la misma lógica. Hay más. En este caso les muestro tres etiquetas de correo certificado. Es decir, el paquete, cualquiera que fuera la encomienda que estas etiquetas abanderaban, era un paquete certificado. La tarifa más alta o no, el de Canadá es de uso oficial. El de la derecha, de Inglaterra, de District, es un entero. Una etiqueta como entero. ¿No suena raro? Aquí que discutíamos durante horas y horas y horas los últimos 2 años qué es lo que era un entero y por qué la comisión de enteros no incorporaba todos los enteros. Aquí tienen uno que no recuerdo que lo hubiéramos incluido. Seguramente sí lo incluimos. Y hay más. Resulta que estas etiquetas se usan para mandar souvenirs. Yo tengo en mi colección uno de esos de la sal, pero abundan los de la sal y no son legales, son solo permitidos. Lo voy a repetir. No existe una autorización expresa de correos para que estos souvenirs se manden por correo pegados a una etiqueta. Son solo consentidos. Es decir, el gobernador de Utah habló con el correo de ¿cómo se llama? De la ciudad de Salt Lake City, para que salieran de ahí tarjetas postales con la bolsita de sal pegada y cerraran los ojos cada vez que pasaba una. No son autorizados, y menos por un porte de un centavo. El porte de un centavo pagaba la tarjeta, pero no la bolsa de sal. Y el indiecito este metido en una, tiene un nombre esa bolsa de cuero, pero no me acuerdo. Son souvenirs, son bellísimos. Estos, por cierto, a quien le sirven es a Heiner. Yo vi a Heiner que se había acercado hoy por aquí. Heiner, que tanto le gustan los Prexis, ahí tiene 2 ejemplos de los Prexis. ¿Verdad? Bueno. Hay más. Yo tengo en mi colección, en la colección que tiene un premio muy bonito, un premio muy decente, del café, yo tengo de estas etiquetas, pero estas, ojo, las uso con muchísimo cuidado. Aquí yo no tengo duda que estoy usando bien material que puedo usar en la colección temática, sin miedo a que venga un juez a decirme, usted está usando material limítrofe o irregular. En la de la derecha, la única posibilidad de que esta etiqueta tenga la tarifa que tiene es porque tiene una tarifa de muestras. Y la única posibilidad de que pague una tarifa de muestras es porque va pegada a una muestra. Pero además, la etiqueta tiene que estar identificada como muestra.
y claramente es una muestra de café. Es autorizada por Correos en esa relación, tarifa y etiquetamiento. Pero una vez que uno trasciende la frontera de la explicación, la que sigue también se explica, porque resulta que en esta cosa que aquí aparece con estampillas del África Occidental francesa, posiblemente es Dakar o algo por el estilo, donde fue mandado en Senegal. Tiene una leyenda de un recorte que puede ser de la ley directamente o de un periódico, donde dice que la cantidad de café que lleva está expresamente autorizada para circular como muestra. Y entonces tiene todas las mejores características postales que podríamos esperar. Tarifa, correo certificado, autorización pegada al sobre, a la tarjeta, a la etiqueta. Una vez más habría que reconocer que todo esto es discutible, pero también habría que reconocer que la filatelia es rica cuando nos permite hacer este tipo de cosas. Una filatelia plana, donde ponemos las tarifas a secas en sobres planos, sin ninguna leyenda, sin ninguna marca, sin ninguna orientación, es bastante aburrida. Hay más. Esta me parece extraordinaria. Bueno, aquí hay varias cosas. Lo primero es que se usan también para poner instrucciones postales, pero esto no es novedoso. Ahí hay unas cuantas en relación con el cuidado de manejarlas, frágiles, envío especial, por encomienda especial, manéjese con cuidado, etc. Pero la de la derecha nos incorpora un elemento nuevo, y es que en algunos países, para este tipo de objetos postales, inventaron estampillas. Estados Unidos es uno de ellos. Y esta, que va con el tubito este de la fábrica de tubos, con la propaganda, además de la bellísima de la fábrica de tubos, está porteado con un sellito de un centavo de las estampillas hechas especialmente para encomiendas. Temáticamente, lo más interesante que tiene, por supuesto, no está ahí, aunque hay mucho ahí. Lo más interesante que tiene es que en la fábrica de tubos usaron unos tubitos para añadir seguridad o para mejorar la propaganda en la cuerda con la cual se une la etiqueta al objeto que están enviando. Entonces, se convierte en parte de la etiqueta el tubito mismo. Ahí está el tubito. Tubito de metal. Bueno, los temáticos que coleccionan tubos y flautas y otras cosas parecidas podrían perfectamente tenerla. En historia postal, esta etiqueta es maravillosa. Es de lo mejor que uno quisiera poder tener para ilustrar el uso de los sellos de encomiendas de los Estados Unidos. Lo malo que tienen esos sellos es que son muchos y con valores muy altos y con valores de multas también. Y son lindos, son sellos hermosísimos y para coleccionarlos, digamos, como especializarse en esa misión o especializarse en la historia postal del correo en paquetería, la paquetería en correo, que hoy está de moda otra vez. Sería interesantísimo, pero yo no creo haber visto usados en mi vida tal vez uno del 25 céntimos. Y de ahí para atrás, algunos cuantos del 5, alguno del 1, alguno del 2, alguno del 3, y eso es todo. Un sello de estos de $1 usado, supongo que tienen que mandar un camión o un avión, algo muy grande. No lo sé, no tengo idea, pero tiene que ser algo muy grande. Me imagino. Pero son lindos. Y Estados Unidos no es el único país que lo hace. Hay otros países. Estados Unidos tiene cosas hermosas, como por ejemplo aquí tienen 7 centavos para mandar un par de zapatos.
¿Cómo pone uno esto en la colección? No pone la caja de zapatos, pone el pedazo que está cortado. El resto se sobreentiende. Pero en una colección de historia postal o especializada tradicional de los sellos de encomiendas, este es un objeto altamente coleccionable y no tiene precio. Es que no importa ni siquiera cuánto vale, no tiene precio. Otros países. Italia y toda la zona italiana. Aquí estoy mostrando unos poquitos de Italia de un periodo, de los 40 al 50, y algunos de Somalia de los años 50 y algunos de la isla de Rodas del año 34. Todos, por supuesto, hechos por encargo del correo italiano. Y se usaron profusamente. Tenían la característica de que una parte se ponía en la bandeleta o tarjeta o etiqueta de despacho y la otra parte en el recibo de pago para que sirviera como comprobante y eventuales reclamos. Aquí hay unos ejemplos. Estos ejemplos, lo que pretendo con estos dos ejemplos es mostrar rareza. Son materiales raros. El de la izquierda es un material raro, 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 porque es un envío de confites que tiene las siguientes características. Empiezo despacito. Sale de Alessandria, en el norte, en Piemonte, en un lugar que se llama La Soribia o algo así, en Piemonte. ¿Y por qué se hacen los dulces ahí? Yo no lo sé. Y viaja hasta el sur, cerca de Nápoles, más abajo. A Sinópoli, más abajo de Nápoles, frente a Sicilia. Es un largo viaje. Pero además el paquete dice, o la etiqueta dice, que tiene un valor nulo, es decir, que es una muestra o lo que sea, sin valor. Pero esa no me la creo yo, porque al mismo tiempo dice que tiene un peso de 8,770 gramos. Entonces, mandaron confites para que comiera toda la población de Sinópoli, en el sur, no sé, posiblemente tenían necesidad de energéticos, en el año 48, para que todos comieran dulces. Y claro, el número de sellos que se usan en el boletín es solo el porte básico, porque no está cobrando tasas diferenciadas porque el valor es nulo. Entonces, tenemos un objeto raro. Ahora, ¿lo podemos usar en la temática de confites, de dulces? Yo creo que no. Creo que en este caso no. Hay casos en que sí, pero en este caso no me parece. Pero ahí está, para la discusión, es una maravilla. Y el de la derecha, por lo mismo, igual. Resulta que esta tag o etiqueta iba adherido a un paquete grande en el cual iba un montón de dinero que puede ser, eso es, al servicio de giros de la universidad, en el cual, de Cremona, en el cual iba un paquete grande de dinero, en el que iba una de dos, o becas para muchos estudiantes, o un abono, un pago muy importante a una beca. Yo no lo sé, no, porque no entiendo tanto italiano, ni puedo traducir todo ese italiano que está ahí, más allá de lo que la etiqueta por sí misma tiene. Pero de estas hay para todos los gustos. Y son en realidad hermosas. Mínimo en la colección de estudios de los sellos de paquetes postales de Italia. Y ojalá en otras. Ojalá en otras. Ok, pasamos a otro. Hay más. Pero vamos a ver algunos determinantes de la rareza. El tema del transporte y los accidentes, o ya sean accidentes de la naturaleza o accidentes producidos por el hombre, aquí se ilustran los dos tipos de más sufren nuestras cartas y los elementos postales. Los choques y los incendios, no solo, la mayor son los aviones y otras cosas parecidas,
Pero los vehículos de tierra se quema todas las cartas en algún caso y no en uno. Aquí se ven ejemplos de dos. Y la revista American Philatelist de la American Philatelic Society hace unos años hizo casi una campaña para que protegiéramos nuestros bienes filatélicos, porque en las gavetas se lo comen, especialmente esos que se llaman pescaditos de plata. Se comen todo el papel. Bueno, veamos ejemplos. El más famoso de los accidentes con material postal seguramente es el choque del Hindenburg en el año 37 en Lakehurst, New Jersey, cuando pegó con una torre. Y bueno, murió gente. Hasta ahí llegó el transporte con dirigible comercial, fue el último que se hizo. Después de eso, prácticamente se cerró el negocio. Y en relación con el correo, en el accidente, sobrevivieron en el estado en que ustedes ven esta muestra pequeñita que yo pongo aquí, unas 360 piezas, se dice, puede ser más. De un total de 17 mil que llevaba, o más de 17 mil que llevaba el dirigible. El dirigible era tan grande que cabía cualquier cosa. Ha habido varias subastas especializadas, una muy famosa de Keller, donde estos materiales se han estado vendiendo. Dentro del grupo, difícil encontrarles valor temático, aunque podría ser, en realidad es un evento de historia postal. Y muy posiblemente lo metamos en historia postal, aunque hay algunos que podrían usarse en la historia del nacionalsocialismo y otros podrían usarse como usos especiales de algunos vuelos que eran relativamente novedosos, los sellos de dirigibles mismos en un dirigible accidentado. Pero tal vez el conjunto más sorprendente aquí eran los sobres de scouts. Iban dirigidos todos a un solo señor, me parece. Y usaban casi todos un sellito que se hizo en los Países Bajos en relación con el jamboree del año 37. Vean que todos tienen más o menos la misma estampilla. Hay otras dos en el mismo grupo, pero me parece que no se usaron tanto. Y los sobres pueden ver que van dirigidos todos a un señor Tulen. Él mismo se dedicó a recoger, a restaurar y limpiar, clasificar. Y en algún momento, en distintos momentos, se han publicado listas de los que existen. A mí lo que más me llama la atención de esto, que es algo que decía en la frase en la página anterior, donde yo les ponía a ustedes aquí una reflexión que dice caro, pero no raro. Uno abre los libros de subastas y se va a encontrar que este tipo de sobres siguen apareciendo a la venta. Me refiero a los del Hindenburg. Y son caros. Vean los precios. En esa pequeña lista de los de Scouts, unos cuantos de ellos que se vendieron en algún momento o estaban vendidos en este momento que se cerró esta lista, 14.000, 6.600, 8.400 Deutsche Mark, 10.900 euros, 8.500 euros, 14.300 dólares. Y después otros que no se vendieron, pero aquí están los precios estimados, entre 8 y 10, y 12.000 dólares, aproximadamente 8.000 dólares, aproximadamente 10.000 dólares. Aproximadamente 9.700 dólares, 10.600, 9.100. O sea, no son baratos. Definitivamente no son baratos. Tampoco es que alcanzan los precios de los otros materiales que veíamos hace un rato. Pero si uno quiere uno de estos para su colección de scouts, tiene que ser una colección de scouts que ya está pegando el techo alto. Por dos razones. La primera es por el precio, pero la otra es porque son sobres hechos masivamente para enviárselos todos a un señor, aunque tengan el uso tan raro
del sello Scout de Países Bajos. Yo me imagino que si uno se la encuentra en una colección, lo va a ver con ojos muy serios diciendo esto es respetable, pero no va a ser la pieza que rompa las barreras para la colección Scout. No, nos pasa en todas. Pero en este caso el precio pareciera ser un enemigo de la rareza. Qué cosa más rara, ¿verdad? En cambio, hay otros accidentados que abren la boca. El de la derecha a mí me fascina. Es un accidentado en un tren en Canadá, que la particularidad que tiene no es el sobre accidentado. La particularidad que tiene es el sobre en el cual fue entregado al dueño, metido adentro, el sobre accidentado. Entonces, hay un sobre oficial de correos, On Her Majesty's Service, o como se llame, OHMS, que sirvió como protección para entregar este. Y me parece que el ítem coleccionable, en este caso para la historia postal, es el conjunto. El de la izquierda me sorprendió también muchísimo, porque resulta que la leyenda que los muchachos de correo le pusieron es la peor confesión de lo que en los correos hacen todos los días y nunca se atreven a confesarlo en voz alta. Pero en este caso sí, y lo pusieron por escrito. Dañado por manipulación en el correo. Ah, caray. Hay otras fuentes para esto. Muy bonitas las lecturas de los trabajos que en Sofima han presentado José Pedro Gómez y Fernando Aranaz. Yo recomiendo que las vean. Aparte de que tanto en la página anterior como en esta, yo les he puesto, perdón, en esta y en esta, les he puesto los enlaces en la red donde pueden encontrar los artículos relevantes para seguir estudiando estos materiales. Ok, creo que aquí se terminan los accidentados. Y vamos a ver algo sobre solapas, sobre cierres. En este caso ya nos salimos del tema de transporte y vamos a ver las características exteriores. Esta carta que vemos acá es una carta de 1628. Es una carta de Wallenstein, el generalísimo Wallenstein que estaba peleando en las guerras de los 30 años. Él estaba en el bando católico. Y él era de la República Checa, lo que hoy es la República Checa. Supongo que en ese momento era todo parte de un mismo imperio romano, romano germánico, romano católico, lo que fuera. La carta es interesante en sí. La carta es una discusión sobre un salario y cómo se debe pagar ese salario. Pero el tipo de letra, no es solo la caligrafía, la forma en la que está organizada, la carta es muy linda. La carta está doblada, y donde está doblada tiene un flap en la parte de atrás, y ahí tiene un cierre, que es el sello que en algún momento tuvo se me olvidó cómo se llama esto. Si Eric prende el micrófono y me recuerda cómo se llama. La cosa roja que le ponían a los sellos en la... El sello lacrado. El lacrado, gracias Eric. Tenía el lacrado y eventualmente se cayó. Lo que está en ese sello es el escudo de Wallenstein. Tenía la intención de ser una protección contra las violaciones. Es decir, era una especie de advertencia. No se le ocurra abrir este sobre. Este sobre tiene dueño. Pero es algo que se hacía con cierta frecuencia desde ahí, especialmente en Europa. Pero aquí tenemos un ejemplo de una isla, Saint Vincent, donde lo que está detrás es el escudo de Saint Vincent, en rojo, bellísimo.
Al frente dice que el porte ha sido pagado, pero yo no sé por qué tendría que haber sido pagado. Puse por eso un ejemplo de algo más moderno a la izquierda, abajo. Y es que al servicio de su majestad, estos países, incluidos países grandes como Canadá, estaban exentos del pago. Puede ser que usaran el official pay o el pay solo para protegerse de la remisión por terceros cuando llegaba a otro país o una cosa por el estilo. Pero, o tal vez es porque como este sobre está dirigido a Dinamarca y tenía que salir de las tierras del imperio para cruzar a una nación independiente, tenía que pagar. Sin embargo, lo más llamativo que tiene este sobre es que la última vez que se vendió en 6,000 libras, en que en ese momento eran como un poquito más de $8,000. O sea que tampoco era barato. Pero intención en poner el escudo en el flap era que quedara claro que no pagaba. Distinto del que sigue, en el que sigue, pareciera que la intención era que quede claro que paga. Porque en este caso, este señor, que era el príncipe Andrés, el segundo hijo, príncipe de Alfredo, perdón, el segundo hijo de la reina Victoria, no tenía derechos de porte pagado, él. Sin embargo, el sobrecito con la carta, que ahí cuenta la historia y ustedes la van a leer después, en una venta directa de, como la anterior, de Michael Hamilton, se vendió en 18.500 libras, arriba de $20,000. No hay nada extraordinario, la estampilla es buena, pero es un buen sobre. Pero es lo que es. Y aquí se acaba el capítulo de los flaps. Y vamos a ver algo de telégrafos. Primero empiezo con algo que siempre me llamó la atención y le agradezco a Juan Pablo y a sus compañeros que en algún momento publicaron esta maravillosa pieza y la discutimos mucho en el grupo de enteros, de estudio de los enteros, porque se conocen muy pocos enteros telegráficos. Yo tengo que decir que en el grupo ese discutíamos estos poquitos y tal vez unos dos más. Y yo encontré después uno más, Christian Muat me ayudó a encontrar el artículo en un Chile filatélico donde se publicó la reseña de un entero telegráfico de Costa Rica. El único conocido, perdón, el único reportado, pero la pieza nadie sabe dónde está, la única pieza. Y me parece que los muchachos de Ecuador nos habían dicho que no hay. Entonces, aquí sí estamos enfrentados de verdad frente a algo que no solo es raro, es invitador, retador. Y yo llamo la atención sobre por lo menos el elemento del de Ecuador, donde se ve la línea telegráfica, porque esa línea telegráfica es un factor recurrente y eventualmente cabe en colecciones temáticas buenas. Había un muchacho en Cuba, yo no sé qué pasó con él, hace unos años, tenía una maravillosa colección temática del telégrafo. Prácticamente era el único esfuerzo que conocíamos en esos años de ese tema. Y estos sellos yo no los recuerdo en su colección. Más adelante vamos a ver otro, que posiblemente sí tenía él ese. ¿Cómo usamos los telegramas en temática? Como queramos. Una hija mía usa el águila y la serpiente de México con mucho comedimiento porque es un tema muy recurrente. Tiene una pieza buena, tiene otra mejor, usa las dos. Pero bueno, hay mucho que sacarle jugo a las ilustraciones, no a las ilustraciones comerciales, no a la propaganda de las fórmulas de telegrama. En este caso, las dos de Guatemala tienen mapas que son oficialmente incluidos porque a ellos les dio la gana incluirlos.
En un caso el de Centroamérica y en otro caso el de Guatemala. Y el de Guatemala es impresionante porque es un Guatemala que incluye Belice, y sin entrar en la discusión política de si eso es correcto o no es correcto, lo cierto es que Guatemala tiene el derecho de ponerlo como lo pone y lo puso. Y entonces la ilustración de Guatemala, incluyendo Belice, en ese mapa, que es reciente, ese mapa es de, no sé, del año 84. Lo que pasa es que las fórmulas de telegrama se pierden y se dañan más rápido que las fórmulas de las cartas. Pero ese telegrama es bellísimo con esa marca, con esa ilustración. Y el de Centroamérica parecido. El de México tiene algo más. Y es que es un telegrama dirigido al que era presidente de la República, que era el ingeniero Pascual Ortiz Rubio, en los años 30. Y el muchacho que le escribe es el gobernador de Oaxaca. No encontré información sobre él. Y le dice que hubo un terremoto y hay muertos y heridos. Más. Es interesante el lenguaje mediante el cual le comunica esto, aparentemente tratando de ahorrar palabras para pagar poco por el telegrama, pero diciendo bastante al mismo tiempo. Un telegrama fabuloso es este que nos hizo conocer Eugenio de Quesada en uno de sus artículos. Yo no recuerdo si él este lo presentó en Sofima, pero sí publicó el artículo en Eco, creo. No recuerdo dónde está. Pero les decía que el tema de la línea telegráfica es un tema recurrente. Y aquí ustedes pueden ver cómo pareciera que la línea telegráfica fue sobrepuesta de alguna manera al grabado que originalmente tenía el tren. No es parte del mismo diseño original, es un diseño agregado. O por lo menos tiene algo muy raro. Digamos, lo menos que tiene es que el artista no sabía muy bien cómo dibujar la perspectiva de la línea telegráfica en relación con el tren. Los postes del telégrafo muy seguidos, uno detrás de otro. Hay varias cosas. Es para aquel temático que colecciona trenes o telégrafos, cualquiera de los dos, las estudie muy bien. Todas estas de telégrafo, aunque alguna gente piensa que no, son parte de la historia postal también. Y no ocuparán mucho espacio, pero ocuparán un espacio bonito. Cuando encuentra uno una como estas, hay que hacerle el campo. Se pueden usar por el contenido. Yo no estoy tan seguro. Temáticamente, en historia postal social, sí. Definitivamente. En temática tengo dudas. Sin embargo, estos dos telegramas de origen están distintos. Uno se origina en Glace Bay, en Nueva Escocia, en Canadá arriba, en el Atlántico. Y el otro en Manila, en Filipinas. Y los dos están dirigidos al gobernador de Alabama en el año 32, perdón. En ocasión de la acusación falsa y la persecución contra 9 adolescentes negros a los que se acusó, digo falsamente, de haber agredido y maltratado, violado tal vez, a 2 muchachas blancas. No fusilaron a ninguno, no los condenaron a pena de muerte, pero todos murieron en condiciones trágicas después de pagar numerosísimos años en la cárcel. Y por supuesto, no se ganó nada menos con alguien de Alabama en ese momento, en esos años. Si son como son hoy día, ¿cómo serían en esos tiempos? Es la misma época de doña Rosa Parks. Y de hecho, la gente que manda el telegrama desde Canadá son gente del grupo de Marcus Garvey, que aquí en Costa Rica lo recordamos mucho y con mucho cariño porque aquí también abrió
una extensión de su proyecto de una nación negra, y durante mucho tiempo el salón de reuniones y de fiestas que él inventó, el Black Star Line, era parte del corazón de la ciudad de Limón. Y los que fuimos al Black Star Line a comer langosta hace muchos años lo recordamos con cariño. Y después que se quemó, lo recordamos con más cariño, pero con nostalgia. Marcus Garvey era una persona realmente importante, mucho más importante que el gobernador Miller de Montgomery, Alabama. Pero bueno, esto le tocará a otros escribir la historia, pero telegramas que contribuyen a esa historia. Y hay algo más con telegramas. La política, muchas de las acciones de los actos de la política vivían a través de los telegramas. El de la izquierda es un telegrama donde desde China recibe la advertencia de que fue abolido el Senado Provincial de Taiwán. Bueno, como vimos hace un rato en el mapa de China, Taiwán sigue existiendo. Pero aquí tenemos una especie de prueba en contrario o prueba de la persecución de esa época. Y el de la derecha es una convocatoria a un ciudadano costarricense muy ilustre, don Fernando Baurit, para formar parte de la comisión redactora de la Constitución de 1949, que es la constitución que está vigente en Costa Rica, la constitución política que está vigente en Costa Rica, y que cuando don Fernando Baurit recibe esta convocatoria, yo supongo que estaba en unas ligeras vacaciones. Él fue presidente de la Corte Suprema de Justicia. En ese tiempo no existía la Sala Constitucional. La Corte por sí misma era lo más grande, lo más alto que había. La Corte Suprema de Justicia, él fue presidente desde 1955 hasta 1975, cuando se murió. Y antes de eso, salvo el periodo que estuvo aquí metido con la Constitución, había sido rector de la Universidad de Costa Rica por algo así como 9 años. De los 46 al 50 y no sé, hasta que empezó con la, hasta que casi entró al Poder Judicial, algo así. Más bien tal vez hizo la Constitución o trabajó en la redacción de la Constitución. Siendo rector, con permiso de la rectoría. La foto de don Fernando firmando la Constitución del año 1949 es un objeto para filatelia, para historia postal social increíble. Olvídense del señor que está distraído atrás y que no ve nada y no entiende lo que está pasando. Pero se concentra uno en dos elementos, la firma y los dos colegas de la comisión mirándolo, él está firmando. Pero atrás, en la pared, se comprueba que está, eso tiene lugar en el Salón de Expresidentes del Palacio Nacional, donde estaba la Asamblea Legislativa hasta más o menos esos años en la Avenida Central. Y la foto del presidente que está visible es la de León Cortés, un presidente que fue muy querido y ahora es muy estigmatizado. Hoy se le dice que era pronazi, pero ahí está la foto de él. Este telegrama tiene toneladas de historia. Todos estos telegramas tienen toneladas de historia. Y si bien no pueden usarse tan fácil en filatelia tradicional y en tal vez en temática tampoco, claramente sí se pueden usar en historia postal social, que es una de las ramas más lindas de la filatelia hoy. Algunas cosas parecidas a telegramas. ¿Por qué una tarjeta postal que dice tarjeta postal para telegrama? Y efectivamente, he escrito un telegrama y está pagado 1 centavo, que era lo que pagaban las tarjetas postales en esos años en Estados Unidos. Es de 1906. Es bonita. No es rara. Sí es rara. ¿Cuántas han visto? Yo solo esta.
Los coreogramas en general no son raros, pero tener coreogramas que podemos usar en las temáticas o en otras colecciones. De México exporta los zapatos. Es un coreograma fabuloso. Y el otro, el que está aquí del año 43, que es, por supuesto, por sí mismo más viejito, que tiene el águila y la serpiente, que ya hablamos de ese objeto temático, tiene además algún objeto que yo no identifico al frente de una ilustración del Valle de Teotihuacán y al fondo la pirámide del Sol parece. Entonces, estos como que tienen más valor inmediato para algunas colecciones. Creo que ahora terminamos esto. Y vamos a ver un cuento de aéreo o de temática. Esto tiene que ver, y Manuel me va a regañar todo porque lo simplifico tanto. Que no se enoje, Manuel. Él sabe que yo lo quiero. En la fundación de la Compañía Colombiana de Navegación Aérea, que es más o menos lo que se trata de contar aquí, en la segunda mitad de septiembre del año 19, empezaron sus vuelos muy rápido, con correos aéreos bajo contrato con el gobierno. Y se extendieron también a otros países muy rápido, pero ya, yo creo que ya ahí es la escándala que retoma el negocio. Pero usan esas etiquetas de la Curtis sobreimpresas para pagar los portes. Ahí está el grupo completo de las etiquetas de la Curtis. En la página que sigue van a ver dos sobres del segundo vuelo, ambos. Pueden ver que los precios de catálogo de la subasta eran, estas eran de la colección de peinado, que fueron rematados por Harmers hace veintitantos años, 23 años. Y los que están escogidos aquí son los dos que tienen cóndores. Y están puestos deliberadamente. Alguna vez yo tenía la discusión con una de mis hijas y le decía que a ella en su colección de aves rapaces le hacía falta uno de estos dos. No lo tiene todavía. Y no lo va a tener seguramente. Esto, por supuesto, va en la colección de correo aéreo de América. Y, por supuesto, en la colección de correo aéreo de Colombia. Yo no sé si las etiquetas estas dan para hacer una colección decente de un marco, o hay que hacer los cinco marcos de un solo tiro, o hay que hacer una buena historia postal. Manuel seguramente nos ilustrará mejor más adelante. Pero en temática, estos dos sobres, cualquiera de ellos, en la temática de las aves, y en particular de las aves rapaces, esto es un ave oteando, o sea, hay una conducta específica del ave, es un ave rapaz oteando. Son una belleza. En la temática no solo caben, caben requete bien. Bueno, y terminamos con el capítulo sobre ética, que es el que sigue. Esta hoja que está aquí a la izquierda es la página 73 de mi colección del café. Y así como está, es como yo la he mostrado. Esos son los elementos que tiene. Si ustedes cuentan, tiene cuatro piezas postales. Tiene dos Publibel. No son de las mejores Publibel. Son Publibel de la época mediana. Nada, nada de extraordinario. Tiene un franqueo mecánico arriba, en la esquina, a la derecha. Francés. Y tiene una tarjeta de porte pagado inmediatamente abajo, de la cual se muestra el dorso también, porque en el dorso es donde está
autorización postal para circular tal cual. En todos los cuatro elementos hay ciudadanos cuya piel es de color negro. Vean el lenguaje cuidadoso que utilizo y no sé cómo utilizarlo mejor. Aprovecho para hacer el cuento de que alguna vez, porque no me lo creen a veces, mi esposa me dice, vos con tus ojitos claros y tu pelo rubio. En Estados Unidos no una, sino un par de veces me han dicho, you are color, colored, you are color. La discriminación existe en todos lados, pero en Filatelia también, y se refleja cuando uno hace una página de estas y no tiene conciencia de lo que está usando. ¿Cómo lo está usando? Yo no sé si yo la voy a quitar de mi colección. Pero dice aquí en una leyenda debajo de la foto de los dos niños que están desnudos. Dice, hijos de uno de los granjeros canacos. La palabra canaco no tiene ninguna connotación de valor, es una autodescripción de gente del Pacífico. Hijos de uno de los granjeros canacos de Café Yup, el café que pagaba estos anuncios, en traje nacional. Voy a repetirlo porque tal vez a veces uno no se explica. En la fotografía se ven dos niños desnudos y la leyenda dice que están en traje nacional. O sea, si ya de por sí había una agresión, ahora se multiplica la agresión. Y yo no sé si tiene que ver con la autorrepresentación o el tema de la estética peculiar de algunas determinadas culturas, en especial en relación con las exposiciones internacionales en Francia, sobre todo la de París en el 31, pero también la del año 7. La reproducción en estampillas de todo el área francófona y de otros objetos, postales, semipostales. Lo que hay a la izquierda es un cartel de la exposición. Se hacía, como era normal en esas épocas, sin que hubiera una custodia específica de valores diferentes y manera distinta de autorrepresentarse. Uno no sabe si algunos rasgos exagerados son porque ciertamente así eran o porque se exageraban con una intención específica de hacer la diferencia. En algunos casos, hay bienes postales donde esto se refleja de una manera dual. Es al mismo tiempo terrible el que existan estos zoológicos humanos y al mismo tiempo, a la par, haya objetos postales como esas tarjetas que parecen tarjetas máximas, que son tan hermosos. Bueno, tienen la CMS de 5 centavos, que es una mujer con un vestido tipo bata larga, y eso de alguna manera podría tener la simetría con las mujeres de otras culturas que usan vestidos tipo bata larga. La cancelación de la exposición podría ser lo que haga el remate. No son buenas máximas. Son máximas comerciales de una exposición. No hay nada del otro mundo. Estas son del año 7. Pero lo interesante es que hay un mercado filatélico que se mueve paralelo con la existencia de los zoológicos humanos. Y ese es el tema ético que a mí me llama la atención después de revisar mi colección, donde yo hago lo mismo. Y hay más. Hay un parque, el Jardín Zoológico de Aclimatación en París, donde tienen un grupo especial, los Galias, y hacen estampillas. Hay más de 50 estampillas en distintos colores sobre este grupo social. Aquí ya la tarjeta máxima es pobre, tiene poco que ver. La de la derecha, lo que representa es a un grupo de personas importadas de Chile. Y la tarjeta tiene un sello de Colón, que uno podría decir Colón descubrió América y hace la relación. Pero la pregunta que subsiste es si vamos a usar todavía estas cosas en las colecciones. Yo no lo sé.
Yo por lo menos pondría un signo de pregunta. Hay una percepción, una autopercepción, en la autoimagen. Esta mujer es extraordinaria, Sarah Barman. Era exhibida en Londres en una jaula como por 6 años. Y cuando quisieron sacarla, ella no quiso moverse, ella estaba conforme donde estaba. Siempre fumó. Por eso yo la buscaba, por eso yo la aquerenciaba, porque no tengo una sola tarjeta conmigo, pero quisiera tener alguna. Hay numerosas tarjetas, no hay ningún bien postal. Pero en clase abierta, esto podía usarse. Fumando. Yo creo que yo no la usaría. No en esas poses. Hace poco, recientemente, rescataron sus restos y la llevaron para enterrarla en Sudáfrica. Hay que recordar que ella no quiso irse de Londres. En el otro extremo están los muchachos en África que también tienen una manera de manejar la autoimagen y el autobombo. Idi Amin Dada, a la izquierda, en los billetes de Uganda, fue dictador de Uganda del 71 al 79, sangriento, brutal. Nunca hizo una estampilla de sí mismo, pero sí hicieron una emisión de billetes. Cuando Obiang Gema Bazogo llega a Guinea Ecuatorial como presidente, yo me imagino que como él llegó en el 79, después de su tío Macías, que era muy parecido a Idi Amin, Obiang se veía en el espejo de Idi Amin, y se dijo algo así como: a mí no me van a apiar tan fácil. Llegó en el 79 y todavía es el presidente de Guinea Ecuatorial. Y todavía es él el presidente del Partido Democrático Único de la República de Guinea Ecuatorial. Y el vicepresidente es su hijito, Teodorito Obiang. Él sí ha hecho algunos bienes postales y filatélicos. El primer entero postal de la Guinea Ecuatorial, no de la Guinea Española, de Guinea Ecuatorial, lleva la cara de Obiang. Y hay tal vez 5 estampillas, yo ilustro con 3, una temprana, una intermedia y la más tardía, de las estampillas de Obiang Gema. El personaje del centro es el auténtico. Obiang viene de Riomuni, de una aldea limítrofe con Camerún. La tarjeta dice, sin suavizar las palabras, literalmente: Guinea Española, tipo salvaje del interior del Muni. Algún día en privado yo les cuento quiénes eran los tipos salvajes en ese pueblo. Y cierro diciéndoles que lamentablemente los temas éticos pareciera que están presentes en toda la filatelia y a veces no los captamos a tiempo. Aquí tienen 3 bienes postales distintos. Y los 3 hacen referencia al Plan Nacional de la Prevención de la Subnormalidad. ¿Perdón? Subnormalidad. Y alguno circula abierto por el correo, la tarjeta del centro. En el año 84. Los resultados dicen, dichosamente, no revelan nada normal. ¿Qué tal que hubieran dicho que tiene, no sé, alguna estupidez como retardo de grado, no sé, alguno? Entonces, con esto termino. Materiales raros, ¿verdad que son bien raros? Muchísimas gracias.
Gracias a ti, Luis Fernando. Muy entretenida la charla. Estoy aquí esperando que me despedase. Qué hermosa, muy linda. Preguntas para Luis Fernando. Sí, es posible, pero es que no tengo mi... No sé cómo levantar la mano, no encuentro... El... Yo oigo a Mario. Oigo a Mario y veo a Rafael. Pero primero, nada, muchas gracias, don Luis Fernando. Siempre su opinión es muy valiosa y despierta interés, definitivamente. Y como no puede faltar, pues yo estoy aquí es para poder hacer algún comentario que vaya, no en contra, sino... despierte la crítica o despierte los para el contacto de... la necesidad de también de preguntar, ¿no? Voy a retomar, yo voy a hacer un comentario respecto a la parte de rareza y cómo es que nosotros debemos de considerarla como cuando somos expositores. Y le voy a decir primero desde el lado del expositor. Y después me voy a remitir al lado del juez, como usted sabe, el juez nacional. Y me estoy preparando para poder ser juez internacional. Y la rareza tiene también en calificación una escala. Y algunas de las piezas que muestra definitivamente pueden llamarse raras, pero no son lo suficiente como para poder llegar a puntuar de manera excepcional. Y lo digo con mucha justificación, porque dentro de esa preparación que estoy haciendo yo para poder llegar a ser juez internacional, no estoy tratando nada más de estudiar la parte de mi país en historia postal, sino más bien dicho lo que no se ha estudiado también en la parte de historia postal. Me voy a remitir primero a la parte de las etiquetas. A lo mejor en México, yo voy a remitir mucho a México, porque es la parte donde tengo acceso a los materiales, pero pues no son tan raras, ¿no? Como podría ser a lo mejor Italia, que desconozco, pero pues está para hacerlo. Pueden aventar. Pero aún así, si yo incluyera este tipo de etiquetas que vienen de todas partes del mundo, que van de México hacia otras partes del mundo también, no sirve de nada si no existe la parte de conocimiento, porque el hecho de exhibir una tarjeta que nosotros podemos considerar rara no la va a hacer nunca interesante si no nos remitimos a la parte esencial de la filatelia, que es el estudio. Entonces voy a compartirles primero unos documentos con los que yo estoy preparándome para poder ver esa parte a futuro. Y bueno, lo primero que les estoy mostrando aquí en pantalla es un reporte del Correo de México, es oficial, es del Servicio Postal de 1976, solamente para que podamos identificar. Esto que vemos aquí es una relación de estados y de lo que recibe en mucho tipo de piezas, ¿no? Después tendríamos que ir primero a la parte de bultos postales, por supuesto, que es lo que estamos hablando, que es lo que llevaba esas etiquetas. Y aquí vamos a ver un total en la parte superior, 1,045,251 bultos postales enviados y distribuido en los 32 estados. Y aquí es donde yo termino pues, preguntando, ¿realmente existe rareza? ¿Existe dificultad para adquirirlas? Por supuesto, pero por lo menos para México no existe rareza, lo cual... Digo, tendrá sus méritos ponerla en una colección temática bien justificada, pero me parece un poquito difícil clasificarlas en esa parte, y seguro todos los demás países deben de contar registros similares, porque este reporte está basado en intereses, obviamente, del gobierno. Lo mismo pasamos en ese mismo documento, a la parte de correspondencia oficial. Aquí el correo lo divide... Solamente correo oficial del correo, 72,846 piezas, y de otras dependencias de gobiernos de estado, de la entidad federal, 82,089 piezas.
también, solo en el 76, recuerden que este documento que les estoy mostrando es de 1976, y así hay para atrás y así hay a la fecha. Entonces, son cosas buenas, son interesantes, son válidas para meterlas a la cuestión de temática. Yo lo estoy estudiando por historia postal, sin embargo, también tengo algunos ejemplos en mis colecciones temáticas o que voy a introducir. ¿Y por qué lo estudio en la parte de historia postal? Porque es la parte en la que si lleva un buen estudio, pueden volverse colecciones muy representativas. Y pues prácticamente de lo que siempre he estado exponiendo aquí yo en mi oficina, que son áreas de la Filatelia de México que no están siendo explotadas y que tienen mucho potencial para poder ser pues punta de lanza de los nuevos talentos en la Filatelia de México. Ahora, me voy a ir a la parte de la temática, porque creo que también es importante retomarla. Yo tengo, igual que ustedes, una colección del café, y tengo también esta etiqueta que van a poder ver en pantalla, que es de una muestra gratis, muestra sin valor comercial, perdón, del café. Uh-huh. No sé si la alcancen a ver bien. Tengo que moverla, tengo pulso de envenenamiento por cobre. Entonces, aquí en la parte de abajo van a ver que se muestra, dice, contenido. Ok, gracias por ponerlo en spot para todos. Dice, muestra de café sin valor. Y paga 10 centavos. Y si yo pongo esto en una colección temática, yo tengo una charla que doy aquí en México cuando he visitado algunos clubes, que hace referencia a tener un material y cómo se punta ese material. Y el hecho de tener esa etiqueta yo en una colección, aunque puede ser rara en cierto nivel, no nos va a dar más que el simple hecho visual. Primero, ¿qué tenemos que estudiar para poder volverla de una puntuación agradable? Es hacer el estudio. Y el estudio también nos remite a estudiarlo postalmente, ¿no? ¿Qué es lo que tendría yo que estudiar? Pues irme a las tarifas y conocer bien qué estoy manejando. Yo les muestro aquí una tabla del indicador postal del Servicio Postal Mexicano, donde dice que para empezar los bultos postales eran, y todo lo que son envíos mercantiles en bulto, eran cuarta clase. Y aquí nos dice, las muestras sin valor mercantil por cada 100 gramos o fracción son 2 centavos. Entonces, ya hay conocimiento y hay investigación, y eso es lo que nosotros como jueces, ahora hablo como juez, tenemos que buscar en esas colecciones, porque la simple introducción de una tarjeta no nos va a dar más. ¿Y por qué hago referencia a este dato? Porque si de nuevo voy a la tarjeta, está pagando 10 centavos. Uh-huh. Lo cual quiere decir que si por cada 100 gramos iban 2 centavos, ¿cuánto llevaba esto, chavos, los que saben matemáticas? Medio kilo, ¿no? Medio kilo de café viajaba en este saco. Eso es lo que realmente va a darnos una puntuación buena en la introducción de este material, el estudio, porque la simple presentación visual nos va a dejar sin conocimiento, que es una puntuación muy alta en las colecciones. Es el reto a introducir en todas las colecciones. Más allá del costo que hayamos pagado en una pieza, si nosotros ponemos una pieza que podemos llamar escasa, la mostramos y no tiene nada de información más que la descripción del catálogo de subastas, pues no nos va a dar absolutamente nada. Tenemos que ser como jueces así de estrictos. Si no, pues el nivel de filatelia, de investigación y de filatelistas va a venir para abajo. Es una opinión personal, por supuesto, y complementando lo que nos ha compartido, porque, insisto, creo que sí es interesante el material que nos muestra, pero hay que enfocarnos en la parte, si hablamos de competencia, ya sea temática o historia postal, en la parte que nos va a remitir a los puntos. Me voy a quedar hasta ahí. Iba a hacer unos comentarios sobre lo que es el telegrama, pero por ahí tengo yo un artículo de En La Lupa, donde hablo del telegrama y hablo de la aplicación, y ahí tal vez se los comparto mejor para que puedan ustedes leerlo. Es también igual un poquito polémico como he venido haciéndolo, y para no robarles más tiempo y dejar que alguien más participe. Espero sus comentarios de vuelta, don Luis Fernando. Muchas gracias. Muchísimas gracias, muy amable. Estoy de acuerdo con casi todo, así que no hay mucho más.
Gracias. Rafael. Bien. Buena presentación, Luis Fernando. Muy interesante. Una de las cosas que, era, que, no, que noté era cuando de los labels, aquí lo, por lo menos usaban mucho para mandar dinero de banco a banco. Este de un banco a otro banco y todas iban registradas. Se usaba como register mail y todos son valores muy altos, que tienen valores altos, porque como era para enviar dinero en sacos, era con correo registrado y muchos dólares. En este caso de 1928 y tenía $2.31. Que es bastante el porte. Sí, señor. Va a estar feliz Heiner cuando le mandes esos de regalo que le estás guardando. Pero con el dinero. Pues. Mauricio. Gracias, Luis Fernando. Interesante la charla. Solo una pequeña corrección. Con relación a la estampilla de Honduras que mencionaste, el nombre correcto es Honduras Negra, no Negro, y en realidad es del 25, no del 15. La estampilla sin la sobreimpresión sí es del 15, pero la sobreimpresión aérea fue del 25. Y te agradezco por haberla mencionado, porque sí es una de las rarezas de Filatelia, pero que mucha gente generalmente la pasa por alto. Así que por ese lado, muchísimas gracias. Pero por otro lado, hago esa pequeña correccioncita. Y nuevamente, felicidades por la charla. Gracias por verla. Pero voy a revisar. Yo creo que yo puse el nombre bien. Y creo que no cambiaría el año, Mauricio. Pero bueno, es que la del 15 es la que no vale nada. ¿Sí? Bueno, pero es que la del 15 no es rara. La del 25, sí. Sí, pero entonces uno dice estampilla de 1915 sobreimpresa. Esa es la descripción correcta. Mejor di estampilla del correo aéreo de 1925. Porque eso es lo que es en realidad. Bueno, como quieran, es de ustedes. Está bien. Gracias, Mauricio. De nada. Bueno, primero, Fernando, como siempre, gracias, muy buena la charla. Siempre nos sorprende con material que no estamos acostumbrados a ver. Te oigo mal, Miguel, acércate al micrófono. Ah, bueno. O a lo mejor no anda muy bien mi micrófono, puede ser. No, digo, que siempre nos acostumbras a estas charlas con sorpresas porque vemos material que no estamos acostumbrados. Yo quería hacer un pequeño comentario respecto al material que mostraste al final y del cual mostraste los reparos éticos. Yo creo que es un material muy interesante para mostrar, justamente para analizar cuál es la mentalidad de una época respecto a ese tipo de relación, por ejemplo, laboral, de los trabajadores del café. La forma en que se los tenía a menos, o el hecho de que los indígenas podían ser parte de un zoológico. Si uno los emplea correctamente, analizando qué es lo que ocurría en ese momento respecto al tema de la relación entre las razas, creo que es interesante mostrarlo, ¿no? No avalando el mensaje que transmiten, sino justamente cuestionándolo. En ese sentido me parece que son material documental de la época, y por eso yo lo tendría muy en cuenta. Gracias, Luis. Me gustaría, Miguel, sí. Por supuesto que este es un tema que ya antes lo hemos hablado cuando vimos el tema de los esclavos en las plantaciones de tabaco en Cuba, pero también está presente en algunos de tus materiales, como el que no tuvimos chance de conversarlo el otro día porque tuviste algún avatar. Con la cámara, sí, se me apagó. Sí, y entonces ese día hablamos de lo de la empleada de la cigarrería en el seguro social, en el seguro de maternidad. Sí. O sea, son cosas que están presentes sin ninguna duda, son parte de la historia, vos tenés razón. Pero lo que yo creo, vamos a ver, lo menos que yo tendría que hacer en una futura presentación
Y de alguna manera, siguiendo el consejo de Mario, de que es mejor más información que menos información en cosas como esas y otras parecidas, explicar lo que vos estás diciendo ahora, que claramente eso refleja la cultura del momento, pero que eso no significa que yo comparto en que a los hijos del canaco le digan que andan en el traje típico de su país porque andan desnudos, pero, ¿cómo decir? No es que me siento culpable y la voy a quitar ya porque, no, pero creo que hay que considerarlo. Y hay otros casos peores, que algunos de ellos los mostré. Habría que ser cuidadoso en el comentario que hace al respecto, porque se puede resaltar justamente esa relación, ¿no? De sumisión, de alguna manera, respecto al trabajador. Un día de estos aquí en la casa, conversando en el desayuno con mi esposa y una prima de ella, surgió alguno de esos temas de cuando alguno de nosotros ha sido objeto de discriminación. Sí. Y recordaba yo con ellas una ocasión en que yo apliqué a un organismo internacional. Yo trabajaba con distintos organismos internacionales, el PNUD y las Naciones Unidas en África y cosas por el estilo. Y terminaba el contrato con una de ellas y apliqué a otra, no sé cuál. Y en ese momento, en la lista había que poner a cuál raza uno pertenecía. Y había, para chequear, ¿verdad? Había alguna que se haría muy fácil, no sé, negro era más o menos fácil. Uno podía haber marcado negro y no pasaba nada. O mulato. Y ahí se empezaba a enredar la cosa, porque mulato se mide por porcentajes de sangre, no es cierto, yo no lo sé, pero creo que por ahí anda la cosa. Entonces, pero yo, vanidoso, me vi al espejo, me veo y digo, hey, yo soy blanco, como les contaba hace un ratito, que dice mi esposa, vos con los ojos rubios y con los pelos rubios y los ojos azules. Me asomé al espejo y marqué blanco. Me devolvieron la aplicación en una tarjeta abierta en el correo. Lo voy a repetir porque a veces cuesta entenderlo. Era una tarjeta, como cualquier tarjeta, dirección, etcétera, etcétera, y un balance aquí escrito, firmado, donde decía las razones por las cuales me estaban rechazando la aplicación. Es decir, fui objeto de discriminación activa por correo. ¿Ah? De parte de este organismo internacional que contestó a decir, usted tonto, vanidoso, ¿por qué se describe blanco con apellido Díaz? Si usted es apellido Díaz, es negro. ¿Eh? Ok. Entonces, yo creo que sí tenemos la obligación de... No porque sea uno maltratado, no, sino porque estamos viviendo un mundo en el cual existe esa doble moral, en la cual, no sé, tal vez es demasiado duro y no sirve para que mi oficina pueda, Henry, manejar este tipo de temas. Lo hacemos mejor en una sesión privada otro día o en una con tragos en la próxima exposición. Pero ahí hay temas de fondo pesados, muy pesados, muy pesados. Aquí en Costa Rica acaban de condenar a 2 años de cárcel a un muchacho que tiró un gato de un cuarto piso y se murió el gato. Y la lógica era, si el gato tiene 9 vidas o 7 vidas, que pierda una no se pierde nada. Pues no, se murió y se murió del todo, seguro solo le quedaba esa. Pero lo acaban de condenar a la cárcel. Después le dieron suspensión de la pena. Pero si tira otro gato o vuelve a ver con malos ojos a un perrito, ese muchacho lo meten a la cárcel. Solo un comentario a eso. La moralidad compleja que nosotros no estamos, y en filatelia tiene una expresión. Sí. Solo un comentario a eso antes de pasar a las preguntas. Claro, todo tiene un momento, ¿no? Una de las cosas que comentó Miguel es cierta, eran diferentes épocas y digamos el nivel social de aceptación era distinto. E inclusive si no nos tenemos que regresar mucho tiempo, yo recuerdo que hay
álbumes musicales de vinilo que en la portada tienen figuras que hoy serían totalmente inaceptables. Y estamos hablando de que hace 40, 50 años y a veces menos, ¿no? Entonces, todo es un tiempo y espero que cuando se consideren esas cosas, se evalúen todo, también tienen un tiempo que a veces que hay que entender el contexto. Y ahí viene la confusión. Pasamos a Alexander. Gracias, Henry. Hola, don Luis. Buenas noches a todos. Realmente pues interesante su charla, como siempre. Usted pone pimienta a sus tópicos y es interesante pues que deja las interrogantes planteadas. En el caso de rareza, es tan relativo. Mi información ingenieril dice que 2 más 2 igual 4. Pero en filatelia 2 más 2 puede ser 3, puede ser 4, puede ser 5, puede ser 100, puede ser infinito. Incluso números imaginarios pueden ser, porque los jueces tienen mucha imaginación, o cero imaginación. Pongo el ejemplo de, digamos, una carta circulada, el porte correcto, un destino correcto, incluso con matasellos de destino. ¿Le suena familiar, don? Son únicas porque en el mercado filatélico son enviados por un filatelista reconocido de esa época. Pero son los únicos. Fue circulado correctamente, pagando el porte correcto y todo bien. Pero si el remitente es un reconocido filatelista como Luis Fernando Díaz, esa pieza no tiene valor, no tiene rareza, porque a alguien se le ocurre que no tiene rareza, aunque circuló correctamente. Pero si lo circuló Juan Pérez, ahí sí tiene rareza. Es ahí donde me dice a mí que la rareza es subjetiva. ¿O es objetiva, don Luis? Esa es la primera pregunta. Luego tengo otros dos comentarios, por favor. Si me permite el resto de los asistentes formularlas una vez que usted me responda la primera. Gracias. Usted, don Alex, me ha oído más de una vez decir de que la primera responsabilidad que tienen los jueces al empezar una evaluación es reconocer que existe esa subjetividad. Y decir las bases explícitas de la subjetividad. De hecho, no solo la pieza que usted menciona, sino muchas otras piezas en muchas colecciones obligan a hacer ese tipo de razonamiento. De entrada, todos los documentos y todas las prevenciones que nos hace la FIP y que nos hace la Academia de la FIP es en el sentido de evitar las huacas de sobres. O sea, los pequeños tesoros guardados donde alguien acumuló sobres dirigidos todos a él mismo, posiblemente todos del mismo remitente, todos muy buenos, pero claramente todos hechos con aquel objeto de atesoramiento y en algunos casos fabricados. Alex tiene razón en lo que nos dice de la pieza que empezó describiendo. Salvo en un punto, y es que el coleccionista, que es conocido de él y mío, en el caso que él está contando, el coleccionista no puso toda la información. Si hubiera puesto una fotocopia del matasellos de recibo en esa página específica, como lo puso en otras páginas, ese coleccionista no hubiera sido cuestionado tanto por esa pieza. Es una pieza que, como fue mostrada, parecía mala. Una vez que el coleccionista demostró que la pieza era buena, nadie duda que es buena. Pero hubo que esperar que la demostración se hiciera. Ok, aquí la responsabilidad no es de la subjetividad del juez. Aquí el juez está siendo objetivo. Juzga a partir de lo que ve con base en las observaciones, instrucciones o documentos generales que tiene a partir de lo que la FIP ha hecho y de la propia experiencia. En este caso particular, el nombre del coleccionista era demasiado ostensible
Y hay que tener claro de que el efecto de huaca, de acumulación, en esa colección en particular a la que don Alex hace referencia, se veía muy claramente porque eran tres piezas una detrás de la otra. Si hubiera sido que era solo una. Pero estamos haciendo casi una conversación personal, repito. Lo subjetivo en este caso es una carga en que el peso la tenía el mostrar o no para que el juez pudiera analizar con objetividad todo lo que se le mostrara. Y dije el juez, los jueces, normalmente los juzgamientos son de equipos y cuando uno se equivoca los otros lo balancean. Y en general, con excepciones, con pocas excepciones, los jurados de filatelia, en casi todas las organizaciones que nosotros conocemos o con las cuales participamos, son gente muy honesta, muy, muy, muy honesta. A pesar de cosas terribles que hemos vivido en los últimos tiempos con calificaciones pavorosas, ustedes nos han oído hablar, algunos de nosotros, sobre lo que percibimos que pasó en Canadá. Aún así, en Canadá, del total de los jueces, cuando uno hace el balance, había 3, 4, 5 extraordinarios, estudiosos, metódicos, totalmente juiciosos, objetivos. Y malintencionados había tal vez solo 2. Un poquito más, 2.5. Y en otro ambiente, en otras condiciones, un día yo voy a decir los nombres y los voy a decir con claridad. Y por supuesto, ninguno de esos era Heinz Junge. Lo digo porque Heinz está en el grupo que está aquí hoy y no quiero que él piense que yo estoy diciendo alguna barbaridad en la cual lo estoy atacando a él. No, él no. Ni tampoco James Mazepa. Por supuesto, el hermano mío estaba a la par mía y por aquí anda Miguel. Y Miguel dará fe conmigo que James Mazepa y Hans Junge fueron jueces muy justos, pero Canadá fue terrible. En todos los juzgamientos hay equivocaciones. En todos los juzgamientos hay incluso pequeñas agresiones. A la larga, don Alex tiene razón en eso. De pronto un nombre en Costa Rica, Alex Cohen, siempre ha sido mala palabra, porque fabricaba sobres. Y no todos son fabricados. Pero hey, cuando yo llegué a oír a jurados viejos de Costa Rica, bueno, ya yo soy el jurado viejo de Costa Rica, pero llegué a oír a jurados más viejos de Costa Rica cuando yo era menos viejo o más joven, que, no sé, decían barbaridades contra los sobres de Alex Cohen. Y había sobres buenos. No todos eran malos. Pero bueno, es muy difícil. Rareza, yo creo que es de las condiciones de evaluación más objetivas que hay en sí misma. A partir un poco de lo que dijo Mario, por ejemplo, el juicio de la rareza es un juicio limpio. Él está usando información. Información oficial, cuantitativa, que le permite medir la rareza y lo está haciendo bien. No puede ser de otra forma. Estamos hablando de cosas distintas. Él está hablando de unas tarjetas estadísticamente comprobables. Yo estoy hablando de una muestra seleccionada de tarjetas con otro propósito. Las dos cosas son válidas. Pero la rareza es un valor objetivo. Es más, se convierten mucho más objetivos los que están más bajo el control del coleccionista. Los que están bajo el control del coleccionista son la presentación, el tratamiento, y como bien han dicho varios aquí, Miguel, Mario, el conocimiento. Pero el estado de las piezas, la rareza de las piezas, son las más objetivas de las condiciones de los criterios de evaluación. Bueno, ya he hablado mucho otra vez, Alex. Le agradezco que me escuchara y estoy dispuesto a, si los otros lo dejan, a que me haga las otras dos preguntas. ¿Me permiten? Dale. Ok, gracias.
La segunda observación es, vamos a ver, pongamos un ejemplo drástico. Vimos, usted mostró algunos sobres del Zeppelin Hindenburg que se incendió en 1937 y se rescataron algunos sobres con daños de fuego. Bueno, muy bien, esos tienen un gran valor y hay gran demanda por coleccionarlos y se supone que son muy raros. Le pongo el ejemplo Costa Rica, un país pequeño, años 20, 30, 40, inclusive en la década de los 10, donde la circulación prácticamente era ferrocarril, donde las emisiones eran algunas más que otras, pero de poca calidad. Y resulta que el ferrocarril se descarriló. Pongamos un ejemplo hipotético, ¿no? No conozco que sea real. Se descarriló y se dañó el vagón donde iban los ambulantes y todo el correo del ferrocarril. Y se rescataron X cantidad de cartas. Y pregunto, ¿qué es más raro? ¿Las sobres del Hindenburg o los sobres de un paisecito como Costa Rica, que tuvo un percance, un ferrocarril en una provincia remota, en el trópico, y se dañaron algunas cartas o muchas cartas, y resulta que se rescataron de sobres con emisiones de muy poco tiraje? Y en el mercado internacional filatélico, el Hindenburg puede causar miles de dólares en valor, pero los ticos no valen gran cosa. ¿Qué es rareza al final de cuentas? Entonces, por supuesto que usted tiene razón. Eso lo hemos discutido por lo menos en las dos últimas sesiones en las que yo he participado, y por eso es que digo otra vez voy a hablar de rareza, es porque vengo hablando de este tema, tratando de precisar lenguaje, en mis últimas dos, no solo en ellas, pero en particular en las últimas dos presentaciones, donde hablé de rareza en la colección del tabaco en una y de las 13 estampillas más raras de Costa Rica en otra. Y en la conversación con los compañeros siempre surgió y hubo puntos de vista valiosísimos sobre el tema de la mal reconocida rareza de las piezas postales de los países pequeños en privilegio o en favor de la rareza de las piezas postales de las urbes, de las metrópolis, de los países grandes o los que sean. Parte del pleito en Canadá fue de que, aunque algunos compañeros no lo quieren reconocer, yo lo digo con voz alta porque así fue como a mí me lo dijeron. Prohibido poner más de 7 puntos de rareza y eso solo por excepción. Por importancia, eso no se vale. Eso no se vale. Es decir, si estamos calificando en una base de 0 a 100, los puntajes se manejan de 0 a 100. Y se manejan de 0 a 100 independientemente del origen nacional de las piezas. Usted me oyó a mí hoy decir que las piezas del Hindenburg, y lo puse por escrito, pueden consultarlo en el PDF, eran caras pero no eran raras. Cuando usted tiene rescatadas 157 y por lo menos hay 20 o 25 de las de Scouts, no pueden estarse vendiendo a ese precio para sacarle la plata a la gente, nada más para sacarle la plata a la gente. Lo que pasa es que también hay gente tonta y parece que se ponen de acuerdo para presionar como demanda desordenada sobre determinadas piezas, como si esas piezas hicieran la colección. Ustedes me han oído a mí decir no una sino mil veces que la estampilla alemana de Catherine Hepburn fumando, que originalmente se suponía que eran 5 en el mercado, ya son 15 en el mercado, que llegó a valer cuando eran muy escasas o escasísimas, una de ellas 57,000 o 60,000 euros. A mí me hace falta en mi colección del tabaco y nunca me darán el oro grande
porque me hace falta esa pieza en mi colección del tabaco. Por supuesto que no es cierto. Pero también, por supuesto que no es cierto que yo vaya a tener algún día 60,000 euros sobrantes para ir a comprar una de esas en una subasta o para subir yo el precio de ella, ¿no? Sería la peor tontera que cualquiera de nosotros podría hacer. Claro que nuestras piezas están muy devaluadas artificialmente o sobrevaluadas artificialmente las otras. El ejemplo que Henry Márquez ponía es fabuloso. Es decir, el avioncito invertido, ¿cómo se llama? El Jenny, no sé cuántos, de Estados Unidos, del cual no solo hay montones, sino que salen al mercado con regularidad. Comparados con el 2 centavos invertido del año 1901 de Costa Rica, del cual existe solo uno. Simple y sencillamente es una comparación que no acepta discutirla. Es decir, el raro es el 2 centavos de Costa Rica. El genital no es raro, es caro, es famoso, es buscado, lo que usted quiera, pero no es raro. En eso Mario tenía razón cuando estaba hablando de lo que Mauricio nos dijo en relación con el Honduras Negra. Negra. Yo sé por qué le dicen negra, porque es negra como la camiseta o como la almita. El Honduras Negra. Entiendo que había dos. Sí, se perdió la otra. ¿Alguien se la comió para que la única que quedaba valiera no, más y ni aún así? Se supone que quedó en un taxi o en un restaurante, así que si van a Nueva York, busquen en los taxis a ver si lo encuentran. ¿Sí? El Honduras Negra es una sola. ¿Y por qué vale solo, qué? $135,000, ¿se vendió la última vez? 130 más comisiones, como 135, sí, por ahí. ¿Sí? Es una barbaridad. O sea, comparado con el hecho de cuánto cobran por las otras. O sea, usted tiene razón, Alex. En eso tiene razón. Y creo que la propuesta de Henry era que en algún momento hiciéramos un seminario específico para tratar este tema. Gracias, don Luis. Y ya la última observación, no es pregunta, sino creo que es una pequeña equivocación de parte histórica de parte suya. Y es que... solo una. Cuando al menos se la menciona aquí en público. Y es la siguiente. El expresidente León Cortés nació el 8 de diciembre de 1882, pero murió el 3 de marzo de 1946. Y usted menciona que él estaba en una fotografía, en un espejo, que él era. Pero la Constitución era de 1949, ya él estaba muerto. Claro que sí. Entonces no era él. ¿Quién dijo? Usted menciona que era él. No, señor. Vuelva a oír la charla y fíjese bien a dónde estaba don León. Porque es muy fácil acusarme a mí de errores históricos. No, no estoy acusando a nadie. Claramente no lo he cometido, perdón. En lo que yo dije, y lo voy a repetir, y si quiere lo mostramos, porque además es bellísimo, es que cuando don Fernando Baurit está firmando el acta de la Constitución. Detrás de él hay un señor en el espejo totalmente distraído. Y a la par de ese señor, porque es el salón de expresidentes, el expresidente que está es don León Cortés, el retrato de don León Cortés. ¿Y? ¿Qué viene a cabo mencionarlo? Perdón, yo pensé que era mi charla y yo podía mencionar el que quisiera. No. Pero no viene al cabo, nada más una observación, con todo respeto. ¿A usted también le cae mal don León Cortés? No, fue un excelente presidente de Costa Rica. Pero mañana en Asociación Filatélica hablamos con un vinito al respecto, para no atrasar más la conversación con los demás. Sí, gracias. Porque les dé envidia a todos los demás también. Gracias, don Luis. Gracias, don Alex. Y un vino para nosotros. Mario. Gracias. Así yo retomo dos puntos. Uno, la parte de la ética. Creo que, bueno, como filatelistas debemos de tener la sensibilidad para tocar los temas de acuerdo a al desarrollo de nuestras temáticas. Porque sí, efectivamente puede haber algunas cuestiones que son muy, hoy en día pues, son muy polémicas y pueden generar, pero también depende de la comunidad filatélica poder llevarlas a que sean prohibitivas o no. Yo no estaría de acuerdo en que se vuelvan prohibitivas,
Y no sería la primera vez, yo recuerdo, por ahí debo tener algunos escritos, de cómo es que, digo, lo voy a decir cómo es porque también pues, la historia no se puede negar, pero filatélicamente hablando, cuando se hizo el embargo a Cuba, se manejó por mucho tiempo que Cuba debía de estar prohibido en su coleccionismo a posterior a su embargo, ¿no? Y eso no lo podemos retomar a pesar de que no creo que sea pertinente continuarlo. Entonces, como no fue pertinente continuarlo, también debemos de ver que algunos mensajes en las comunicaciones de filatelia, de postales, no pueden empezar a retomarse como lo que hoy en día es tan satanizado, ¿no? Se lo debemos de ver también como un hecho normal, hecho histórico, y hasta ahí, pero no satanizarlo, porque si no, la mitad de las colecciones va a perder una buena cantidad de piezas nazis, una buena cantidad de piezas que, pues, por sensibilidad no se deberían estar incluyendo, ¿no? Ese sería mi comentario con respecto a la parte de si no es ético manejarlo maliciosamente, pero es válido introducirlo para poder desarrollar nuestras colecciones. Y pues, no se puede negar la historia. El segundo punto era en relación a lo que mencionaba muy bien don Luis Fernando. Nosotros como filatelistas tenemos lo podría usar con la palabra, el paradigma de que lo caro es lo va a ser lo importante en nuestras colecciones. Y definitivamente lo caro sigue siendo caro y nadie se lo quita. Y pueden ser muy buenas inversiones, pero también el estudio filatélico puede hacer algunas piezas muy interesantes y las puede poner en el plano de rareza, siempre y cuando se haga un buen estudio de parte de ellas, porque hay muchas piezas que han sido ignoradas y pues no las compramos o no las vemos como atractivas para nuestras colecciones o para nosotros mismos. Yo, bueno, conociendo a Henry y los estudios que ha hecho, yo siempre he comentado aquí en mi club que nosotros debemos de llevar la pieza de dólar, estudiarla, llevarla a que sea una pieza de $20 y no desear la pieza de $100, porque pues a final de cuenta va a llegar un punto, también lo vimos ahora con el magenta, pues va a llegar a estancar y ya no va a tener comprador y va a tener que hacerse estrategias como la que se llevó a cabo ahora, en un precio menor a la subasta previa y después ponerle en pedacitos para poder recuperar inversiones, porque si no, nunca va a haber quien más lo adquiera, ¿no? Entonces nosotros, bueno, yo lo digo desde ese punto de vista porque tengo años trabajando la parte de estudio de algunos materiales que pueden ser muy interesantes y que pueden llegar a tener valor, pero no va a haber nunca valor si no hay estudio de por medio, ¿no? Y pues esa sería toda mi aportación. Tenemos que irnos desprendiendo de buscar adquirir solo las piezas caras y dejarle las piezas caras pues a quien sí las pueda pagar. Y yo creo que estoy convencido que el jurado en algún punto tiene que evolucionar, esa sería la palabra, evolucionar, para empezar a tomar en cuenta que lo importante es el desarrollo y el conocimiento y no el costo. Porque yo estuve en una exposición internacional donde la justificación de una pieza, yo le preguntaba al dueño de la colección, oye, ¿por qué tienes estas dos piezas? Y me dijo, porque son dos de las cinco conocidas y cada una cuesta una fortuna. Entonces yo las introduje para que vean, digo, eso no es un tema filatélico, es un tema completamente económico, ¿no? Bueno, y por último, un ejemplo de las cuestiones de correo accidentado, creo que siempre va a ser correo accidentado. No deja de tener cierta importancia, pero también debemos de comprender que, insisto, la rareza tiene una puntuación, tiene desde un punto hasta su tope. Y es cuando uno termina viendo, por ejemplo, este tipo de material. Voy a poner, a ver si se puede ver. Bueno, lo voy a sacar. El correo lo entregaba en México así. Hoy ya no, lo entregaba en una bolsita de plástico, en un blister sellado, y mandaba una carta donde levantaba una acta donde decían que esta pieza había sido recibida así y que había tenido un retraso para su entrega por las razones evidentes, ¿no? Entonces venía sellada y firmada por parte del gerente del servicio postal. Lo inclino para que no brille tanto. Ahí. Y al final de cuentas, yo voy a poner el ejemplo. Si yo pongo esta pieza así,
como la ven, es una pieza arrugada y es una pieza que nadie, desde el punto de vista filatélico, nadie debería tener en su colección. Sin embargo, si yo la pongo con el sustento que venía, entonces cambia la perspectiva total de esto. Y si yo aparte le pongo en la parte de atrás, que era entregada en este sobre de plástico para conservarla, etcétera, etcétera, entonces empieza a cambiar. Y bueno, ¿y todo? ¿A qué remite todo esto? Que el filatelista tiene que sustentar lo que está poniendo ahí. Sustentarlo con investigación, con documentación, que le dé validez a esas piezas. Y entonces, pues efectivamente, tenemos una pieza que puede ser de medio punto en cuestión de rareza, por ser un correo accidentado, pero que puede llevarnos a más puntuación en conocimiento. Y vas equilibrando las cosas en una colección, ya sea temática o de historia postal, o vamos, la que se encuentre, ¿no? Hasta ahí llego. Muchas gracias. Gracias, Mario. Rafael. Sí, Mario, ese es buen punto, pero el punto que quería describir es el que se estaba hablando ahorita, por ejemplo, de lo accidentado del vuelo del Zeppelin de Hindenburg, comparado contra otros accidentes. Todo es oferta y demanda. Exacto. Económicamente. Así que los precios están, a mí las piezas de Puerto Rico están catalogadas bien bajas en los catálogos y sin embargo se van a veces 100 o 500 veces el valor que tiene, que es un dólar, y a veces alguien paga $600 por lo que en el Scott está por un dólar. Pues ¿quién quiere pagar por eso? ¿Y quién está dispuesto a pagar? Y claro, si hay gente que lo quiere, pues va a haber más gente que lo quiere y más sube el valor, es todo. Pero ahí es donde no quito el dedo del renglón. Eso es la parte económica, oferta y demanda, lo dices muy bien. Pero el día que lo pongan en una exhibición, el juez ya tiene que empezar a poner el dedo en el renglón y decir, efectivamente, costó $1,000, pero pues es un correo accidentado que, de acuerdo a las condiciones, de acuerdo al escenario, al momento del accidente, de acuerdo al... Yo entiendo por qué caro un Hindenburg, porque a final de cuentas pues no era el Aeroméxico 825 que sale 3 veces de México a Houston, ¿verdad? Todos los días. Entonces, pues por supuesto que se accidenta, la cantidad o el porcentaje de posibilidades de accidente es mucho menos. El aspecto histórico también, que eso fue grabado, exactamente, miles de personas lo vieron. La suspensión de todo un servicio por ese accidente. Entonces, eso es lo que a lo mejor podría justificar un poco el precio, pero al final, y también la importancia, no deja de ser importante, ¿no? Pero va a llegar un momento en el que en las calificaciones de la puntuación tiene que recibir lo que el contexto histórico dice y no lo que pagó el filatelista. Y bueno, estoy de acuerdo. Como lo que dicen, hay 15 estampillas de esta persona fumando, que se me fue el nombre ahorita, de esta señorita fumando, pero si la planilla no era de 15, puede salir una 16 y puede costar un dólar, y el que la quiera vender, a lo mejor sí la va a vender en $56,000, o a lo mejor en 40, pero en un punto de partida, si nosotros vamos a comprarlo en el catálogo de la subasta, sí va a costar eso, pero si nosotros lo hallamos como se hallaron las otras 10 cuando había solo 5 catalogadas, 5 identificadas, pues también va a haber alguna enorme diferencia, y sí tendría que estar bajando el precio de una forma relativa, habiendo más. Entre más existan, menos dificultad para adquirirlas hay, ¿no? No sé, opinión personal también. Y, by the way, Luis Fernando, el Hindenburg no se chocó con la torre, fue la electrostática lo que lo hizo explotar. Eso no fue que le dio accidentalmente a la torre, eso dijiste en la charla. Alguna falla histórica había de tener. Pero sí golpeó cuando estaba cayendo. Oh, bueno, sí, pero ya sí. Eso. Y le dio el piso también cuando cayó. Bueno. Gracias. Ahí lo tenemos. Luis Fernando, si me permites, yo solamente tengo un comentario, tengo el mismo comentario de toda la vida. Rareza e importancia es bastante relativo y sería interesante discutir eso en una serie de cosas, porque yo tengo una posición en la cual me mantengo, porque efectivamente es, para mí es rareza absoluta versus oferta y demanda,
Pero a través de todas estas charlas también he aprendido que hay una parte que es manipulación. Y la manipulación viene por el lado comercial e inclusive me parece a mí que cierta influencia en lo que se habla al nivel de jurado FIP, del cual yo no soy, y lo puedo discutir desde el punto de vista de exhibidor, también me parece manipulación, ¿no? Crear eso de rareza mundial, rareza regional y rareza local. Y porque eso favorece a los países populares. Más de una vez yo he escuchado de que no, que tal país, que como es desarrollado, ha tenido un sistema postal efectivo y es de importancia mundial. Y yo discuto eso. Para mí, de importancia mundial es el país que no tenía nada y te hacía llegar la carta a pesar de todo eso. Entonces, tú con todos estos sistemas de transporte, logística y todo, me hablas de que las 1000 cartas que existen son raras, versus el país chiquitito que, caramba, se tenían que romper el alma para llevar la eficiencia del correo y lo hacían efectivamente. Entonces yo discuto eso y lo voy a seguir discutiendo porque para mí hay una gran diferencia, hay que normalizar las cosas. Y el segundo punto que escuché acá y lo he entendido es que países que tienen estampillas caras, ya vámonos en el plano comercial, le crean niveles de rareza. He escuchado aquí en las charlas de mi oficina hablar de Swiss quality, calidad suiza, o sea, ¿no? De que la cosa tiene que estar súper pristina de hace algo 200 años. No me vengan, pues, porque en los catálogos de remates de compañías muy famosas veo las mismas estampillas carísimas, estas palomitas de este cantón o estos bloques del otro lado, y a menos que vendan la misma toda la vida, yo hasta ahora no entiendo dónde viene la rareza. Entonces, lo dejo ahí porque no me quería morder la lengua con eso ya que había la oportunidad de decirlo, ¿no? Tenés que organizar el seminario. Sí, hay que hacer así, rareza versus importancia. Listo. Héctor. No te escuchamos, Héctor. Cambió de voz, Héctor. Parado acá. Muy bueno, Luis Fernando, sí. Lo tuyo, como siempre. Y solo dos agregados. Yo agregaría a tu lista los escuditos Ted Bech de Argentina, que son muy raros y muy caros, y que creo que uno se perdió por ahí, y creo que los otros lo tiene Pablo. Y segundo, te agradezco por el reconocimiento tardío de lo de Canadá, que realmente fuera de tiempo, pero lo dijiste. Ya lo había planteado, Luis, Héctor. Sí, pero en aquel momento dijo que si hablaba lo sancionaba. Hoy ya dijo algunas cosas. No, dije los nombres de 4 muy buenos. No, claro. Pero dijiste... No, por dejar que van quedando los malos. Es que queremos escuchar todos. No nombró a los que castigaron. Votaste de última, Miguel. Medio que te había dejado de costado. Walter. Sí, muy bueno, Luis Fernando. Y como siempre, haces las charlas a propósito para que haya debates. Y lo haces muy bien. Pero como dice Henry, yo tampoco me quiero morder la lengua porque entró el tema de rareza e importancia. Y bueno, yo no iba a decir nada, pero discrepo un poco cuando, Luis Fernando, tú dijiste al principio, empezaste a hablar de los sellos más raros, ¿no? Y ahí hablaste de, por ejemplo, de los Mauricio. Y nombraste qué importancia puede tener en una isla pequeña y mostraste un mapa con el Google, un puntito ahí en el Índico, y lo comparaste con las primeras emisiones de varios países de América. Creo que dijiste Costa Rica también, sí. Creo que dijiste que como que eso, y yo ahí discrepo del todo, porque la verdad que la isla Mauricio en 1847 era una isla estratégica importantísima, era el comercio con India y fue centro de grandes batallas entre los dos grandes imperios como Francia, que la tuvo primero y creo que le llamó Isla de Francia, y después el Imperio Británico. O sea que en 1847 la Isla Mauricio era del Imperio Británico.
el Imperio Británico no solo era más grande, era más importante que Costa Rica, sino que era más importante que toda América. Y la importancia filatélica es que el Mauricio Azul fue la primera estampilla de la colonia británica, del Imperio Británico, que fue emitida fuera de Gran Bretaña, en una colonia británica. Además de que fue, no sé, 1847 al 63, creo, de Costa Rica, 16 años antes. O sea que el Mauricio Azul no solamente es raro porque es el post office, que es un error, dicen, con el postpaid, sino que en ese momento, ahora de repente no, la isla Mauricio, pero en ese momento era pero muchísimo más importante, yo diría, que hasta los ojos de Wilde, que eran de 1843. O sea que ahí discrepo un poco contigo y creo que es razonable decir que era una estampilla, el Mauricio Azul, importantísima a nivel mundial, filatélicamente hablando, históricamente hablando. No voy a entrar en el tema precio, porque como ya hemos hablado, eso siempre es oferta y demanda, y cada uno paga lo que quiera por cada sello, y eso puede ser, como se ha dicho, un poco de marketing de los comerciantes, pero eso es lo que hacen los comerciantes, tratan de vender más caro, y eso es... no es rareza, sino que es oferta y demanda. Pero el Mauricio Azul me parece que es muy raro y muy importante. Era esa apreciación nomás. Después la verdad que la charla me gustó muchísimo. Gracias. Muchísimas gracias, Walter. Siempre extraordinariamente comedido. Posiblemente yo merecía un jalón de orejas más fuerte. Porque sí exageré y lo hice muy deliberadamente, tal vez. Luis Fernando, yo no quería intervenir porque cuando vos dijiste eso, dije, Luis Fernando lo debe estar diciendo a propósito para que alguien entre, y yo no quiero ser el que entre. Y al final, como cuando Henry dijo, no me quiero morder la lengua, yo dije, bueno, yo tampoco me quiero morder la lengua y no quiero que Luis Fernando se vaya sin decir... ¿Cómo? Nadie me dijo que... yo dije que Costa Rica, la primera emisión de Costa Rica es más importante que Mauricio. No, cuidado, eso es que hay que tener... No, es que tenés razón en mucho de lo que dijiste, en el 99%. Pero cuidado, hay un 1% en el cual a mí me gustaría eventualmente que tengamos una conversación. Porque cuando vos estás puntuando y te toca puntuar un Mauricio, no, te toca puntuar una exposición. Y en esa exposición mentalmente tenés que hacer el ranking, aunque no te toquen en tu grupo de calificación. Tenés que hacer mentalmente el ranking completo. Y lo hemos hecho, por ahí debe estar Carlos Rivera, que no me va a dejar mentir. Y por supuesto, hay otros compañeros con quienes lo hemos hecho más cercano, pero Carlos es porque vino de Guatemala hace unos días y nos acompañó aquí en la exposición. Y algunos de estos temas los discutíamos. Si vos tenés 10 puntos por importancia, ¿qué es lo más importante? ¿Quién tiene los 10 puntos? ¿El Penny Black o Mauricio? Cuidado, porque si le das un punto menos, no medio punto, si le das un punto menos a cualquiera de Mauricio, la pareja, el sobre o el azul, el problema que tenés es que no te queda puntos para repartir al resto. Entonces, uno pareciera que está exagerándolo solo por el prurito de exagerarlo para provocar la polémica, lo cual tenés razón, también es por eso. Y tiene una función pedagógica al final. Pero en principio es que en las calificaciones de las colecciones tenés solo 100 puntos. Y no es una función continua, sino que es una función discreta. Y de uno no sigue uno y cuarto, uno y medio, no, sigue, de uno sigue dos. Entonces, supongamos que lo hicimos bien hecho y dijimos, bueno, aquí tenemos, no sé, una colección de la primera emisión del mundo. Los ojos de Wei. ¿Cuánto atrás del Penny Black? No, es que quiero que contestemos hoy, no se trata de eso.
Lo que quiero es que estimulemos la reflexión en ese sentido, porque tendemos a poner muy mal las que tienen la importancia desde otra perspectiva y otra naturaleza. Creo que tenés razón cuando hablas del imperio, y sería bonito que lo hiciéramos algún día en esa perspectiva tan amplia con la que vos lo has abordado. Y veamos el mundo de la filatelia. Veamos, por ejemplo, cómo se desarrolla esto a la luz de los imperios. A la luz de esos imperios, a mí me tocó una vez en una exposición, una colección de una persona muy conocida de muchos de acá, que es una colección de Saint Thomas, en una misma exposición en la que estaba una de Panamá, donde Mauricios no existía. Y lo que Mauricios hace, lo que vos estabas haciendo, diciendo que hacía en aquel momento para el Imperio Británico, era el nodo de la comunicación en el Caribe para el Imperio Español. Y teníamos dos colecciones a las cuales una tenía que ser mejor que la otra. Y posiblemente ustedes lo saben porque conocen las colecciones, cuál fue la que al final ganó la discusión, pero al final, las dos están en clase de campeonato de la FIT. Por esas razones. Y es lo más sencillo que te puedas imaginar de América. Tan sencillo como Valparaíso o tan sencillo como Punta Arenas. Pero cuidado, nada es totalmente despreciable. Déjame ese 1%. Nada más el 1%. Te doy 99% de razón. Pero sigamos conversando alrededor de ese 1%. Gracias, Juan. Gracias. Luis Fernando, no es una, es un intercambio de ideas, no es cuestión de quién tiene más razón uno que el otro, sino una discusión amigable de ideas. Entonces, en 10 segundos te contesto lo que a mí me parece, que no soy jurado FIP, sobre el tema de los 10 puntos de importancia, cuando vos decís, el Penny Black tiene 10 puntos de importancia y los ojos de Wade 10 puntos de importancia. Y yo creo que no. Yo creo que la importancia se divide en 5 puntos por la importancia de la colección y en 5 puntos por la colección en sí. Si yo tengo una colección de Penny Black con todos los bloques más grandes, con las primeras fechas, con todas las rarezas posibles, voy a tener 5 puntos porque es una colección de Penny Black y 5 puntos porque es la colección más importante de Penny Black que se puede hacer, son 10 puntos. Si yo hago una colección de Penny Black y pongo los Penny Black solos, las cartas, hay 2 o 3 cartas manchadas y los Penny Black sin márgenes y nada más, voy a tener 5 puntos porque es el Penny Black y de repente un punto por mi colección, porque es una colección de Penny Black sin importancia. Voy a tener 6 puntos de importancia. Una colección de Penny Black no siempre tiene 10 puntos. Esa es mi opinión. Claro, te entiendo y por dicha lo explicaste con el razonamiento completo, porque eso permite hacer la observación completa. También, igual que vos lo estás diciendo, no es por ganar la discusión. Yo te lo voy a poner en la perspectiva del jurado. Ningún jurado debería o está hoy día actuando con base en el razonamiento que vos acabas de usar. Si de pronto una colección, no el Penny Black, cualquiera, te aparece para juzgarla, sí se divide en esos 10 puntos en 5 y 5. Y se analiza la importancia en el contexto mundial y la importancia en el contexto local. Y normalmente no va a depender de cosas, perdón, voy a decir pequeñas solo por señalar el elemento y no el conjunto. No va a depender de cosas pequeñas como si hay piezas manchadas o no, porque no tiene nada que ver con importancia. En la tabla de calificación, las piezas manchadas o no van en otra categoría y tienen puntos más o menos en otra categoría, no en importancia. En piezas, el estado de las piezas tiene su puntaje por separado. Y en teoría, pero solo en teoría, vos acabas de usar un punto totalmente nuevo para mí en relación con el tamaño grande de las piezas que me dejó un poco sorprendido.
porque lo hiciste, hizo una reflexión sobre el Penny Black, pero en el caso del Penny Black, a diferencia de todas las otras piezas del mundo, y tal vez parecido a algunas españolas, pero con otra característica totalmente diferente, cada posición en la plancha es única. De manera que entonces las piezas grandes tienen valor por la posición en la plancha antes que por cualquier otra cosa. Incluso hay escasez relativa en términos de esa posición. Pero no estoy tan seguro de que eso esté relacionado con importancia. El Penny Black tendría el mayor puntaje por la importancia interna, por la importancia neta de la primera emisión en ese país bajo las condiciones de ese país. Y tendría el primer lugar en importancia en relación con el resto del mundo. Perdón, ceteris paribus. Es decir, haciendo el supuesto de que esta colección tiene todo lo que tiene que tener. Eso eso lo inventaron los economistas, no yo, ceteris paribus. Es decir, si tiene lo que tiene que tener, para adentro tiene los 5 puntos y para afuera tiene los 5 puntos. Y yo no recuerdo haber dicho que los ojos de Wade tengan los mismos 10 puntos. Lo que sí dije es que yo no sé cómo le quito el punto a los ojos de Wade para que sea menos que el Penny Black. En una función discreta, como es la puntuación de 1 a 10. Es toda una discusión, y qué dicha que estás organizando otro congreso de filatelia tradicional para que lo discutamos en ese congreso, y yo estoy dispuesto a ir. Muchas gracias por invitarme. Y otro tema también que tampoco estoy muy de acuerdo con lo que se dijo, es que los países grandes son siempre mejor puntuados o tienen más, no sé cómo se dijo, más importancia, no, más facilidad para tener los máximos puntajes que los países chicos. Sin embargo, en todas las muchísimas exposiciones que estamos viendo, son siempre los países más chicos que son los que llegan a los primeros puestos. Suiza es un país chico, Uruguay es un país chico, la colección vimos de palomas mensajeras de un puntito de Australia al otro es algo chiquito, y no siempre los países grandes son los que ganan. Me parece que los países chicos en general ganan más que los grandes, habría que hacer una estadística, pero es lo que yo siento, lo que veo, ¿no? Pero bueno. No recuerdo que yo haya dicho expresamente eso hoy, pero sí lo he dicho en otras ocasiones. Y no estaba refiriéndome a las puntuaciones que recibían las colecciones. Las veces que lo he dicho me he estado refiriendo más que todo a conducta en los jurados, que vos mismo acabas de decir que no las has visto porque no estás ahí. Precisamente en Nueva York, que lo mencioné ahora hace un rato, sé que hubo discusiones alrededor de ese tema en los jurados. No te puedo decir mucho más, lo voy a decir como lo acabo de decir. Sé que hubo discusiones alrededor de ese tema entre los jurados, porque era un tema. Incluso hay un juez que es como una especie de mérito en un país grande de esos, que en una exposición alguna vez se paseó pegando gritos precisamente sobre ese tema. Hay países importantes y hay países que no son importantes. Ese era el argumento. Es el tipo de cosas que todavía cuesta mucho hablar. Porque no se han creado las condiciones en el coleccionismo de competencia y en los organismos que lo regulan para que la gente diga todo lo que hay que decir alrededor de esto. O todo lo que se habla o todo lo que se oye. Yo lo he dicho, como dijiste, yo lo he dicho. Pero lo he dicho porque lo he oído. Pero no es tu pensamiento. No, perdón, yo no, en esto no creo en la estadística, porque incluso mencionaste ahorita
tres colecciones, y por supuesto yo tengo que hacer una excepción de las tres que mencionaste. Yo conozco dos, y la excepción fundamental que tengo que hacer es, bueno, tengo que hacer dos excepciones. La primera, con la que no conozco, no puedo hablar de ella, que es la de Suiza. ¿Y para qué vamos a hablar de la de Uruguay si sabemos qué es la maravilla que es? No, yo creo que no es un tema de pequeños y grandes, y no creo que venga de ahí. Yo creo que es la opinión de un mínimo de jurados. Yo no creo que sea la mayoría de jurados, porque si no, no ganaría, los países chicos no ganarían grandes premios. Creo que puede haber excepciones, pero la mayoría no piensa. Pero te lo digo, en el caso de lo de Suiza, no tengo la menor idea, algo he oído, no puedo opinar. En el caso de lo de Uruguay, yo creo que los méritos estaban claros. En el otro caso, honestamente no sé cuál es el razonamiento. De verdad no lo sé. Y yo estuve aquí en la presentación y yo no sé manejarlo. No tengo la entereza suficiente para llegar al punto en que reflexione y valore con es que es muy difícil. Primero yo creo que el premio no se lo dieron a esa colección en particular por ser de un país chico. Es decir, del mismo modo que no existe el razonamiento en el sentido de dársela porque es un país grande, tampoco existe en el sentido de dársela porque es un país pequeño, ¿no? Yo creo que eso está claro. Pero luego, ¿cómo se decide si eso es importante? Un día de estos a mí me preguntaron, no, es peor, hoy en la mañana, en una clase de filatelia que estoy entrenando a una persona, en la última hoja aparecen dos cartas de palomas mensajeras. Y entonces yo le dije, vea, estas dos son las malas, las que estaban en esa colección, estábamos viendo una colección, estas dos son las malas. Y le expliqué por qué, eran fabricadas claramente, como muchas cartas de palomas mensajeras modernas, eran fabricadas. Y entonces se lo expliqué muy bien y no pude evitar el hacer la reflexión sobre lo bueno que esa colección tiene, y es, como vos bien dijiste, el correo de palomas mensajeras en esas condiciones tan peculiares. Eso es lo bueno que tiene. Quiero ser un poco consciente del tiempo. Entiendo que para algunas personas ya es 1:00 a.m. Sí. Entonces, concluimos con la pregunta de Miguel. Miguel, adelante. Bueno, yo voy a ser cortito, entonces, sí es cierto, pero nos han hecho quedar hasta la madrugada, eso es cierto. Eso es lo bueno. No, yo quiero volver un poco al tema de hoy, porque ustedes ahora se fueron para el tema de la importancia, ¿no? Pero la relación entre el precio y la rareza. Es evidente que hay material que es muy caro. Y vamos a decir, más allá de que a veces también es caro cosas que no son raras, cosas que pasan, pero vamos a suponer que si una cosa vale fortuna, pensemos $1,000,000, es porque es rara. Yo pienso que si voy a comprar, salvo que sea falsa, pero si es verdadera, debe ser rara. Pero para la mayoría de los coleccionistas no es un tema que a nosotros nos aboque demasiado, porque el 99% de los filatelistas quedaremos afuera de ese tipo de material raro. El tema es, seguimos armando colecciones, sabemos que una colección no tiene mucho interés si no tiene piezas raras. O sea, tiene que tenerlo común, pero tiene que tenerlo raro, porque si no, ¿qué colección sería? Y la cuestión es que nosotros buscamos rarezas y encontramos rarezas. Pero el tema es que muchas veces las rarezas no son reconocidas como tales universalmente porque no son conocidas. Ya no hay información. Y justamente la tarea nuestra es la de demostrar esa rareza. ¿Qué sé yo? Bueno, yo tengo un aspecto muy particular que tampoco es muy conocido, que es el tema de los cristales. Y yo tengo, que sea una colección donde tengo piezas raras, bueno, me refiero a la de caja de ahorro,
Y mi trabajo es dar a conocer la rareza de esas piezas y por qué es rara. Entonces, evidentemente, si yo tengo, una de las primeras de Mauricio, todos saben que es una pieza rara. O un centro invertido, un centro invertido, todos saben que es rara. Pero yo tengo una pieza rara de caja de ahorro y nadie lo sabe y no tiene por qué saberlo. Entonces, mi trabajo es hacerlo conocer y dar argumentos de por qué es rara. Entonces, pienso que en general, los filatelistas, nuestro trabajo no es solamente conseguir la pieza rara, sino descubrir y difundir el tema de la rareza y por qué es raro. Después, si convencemos o no convencemos, ese es otro problema. Bueno, hasta acá lo hago corto. No sé, es lo que quería decir respecto a... Solo un último comentario breve con lo que dice Miguel. También hay que entender que rareza no es rareza porque yo lo diga hoy, porque no lo haya estudiado nadie más, ¿eh? Hay otras funciones para tornarlo raro. A ver, Mario, yo te lo voy a decir en pocas palabras para contestarte un poquito. Puede ser muy subjetivo. Hay piezas que son muy caras en Argentina, pero si vos tenés la plata, yo te puedo asegurar que la semana que viene la tenés. Y hay otras que no valen nada, pero si yo te desafío, en 3 años no la conseguís. Eso para mí es raro. Ahora, yo tengo que convencerle que es así, porque yo me lo creo o porque realmente tengo argumentos para decirlo. Bueno, eso ya es otro tema, pero dejémoslo ahí. Muy bien, gracias. Nada de nada. Perfecto. Bueno. Henry, dale chance a Federico. Ok, adelante. Si prende el micrófono. Sí, estás en mute, Federico. Enseña de sordomudo, por favor. Ahora sí. No, bueno, miren, lo estuve escuchando una vez más muy atentamente. Felicitaciones por la charla. Yo no me dedico nada más que a, digamos, solamente estudio las estampillas y solamente de Argentina. Digamos, es como que hago una tarea científica sobre las estampillas. El tema que tengo es que algún día los filatelistas, y creo que por lo que escucho, hay varias personas en varias partes del mundo, nos debemos una charla con respecto al valor real de la filatelia, porque muchas veces lo vemos por rareza, por la demanda y todo lo demás, pero yo a lo largo de mi vida he visto siempre que el valor de la filatelia manejado por gente que creo que debería estar fijándose más bien de negociar bonos en Wall Street y no de estar manejando los precios de la filatelia, debemos tratar de incidir sobre ese tipo de cosas, porque si no, la verdad, independientemente, y muy de acuerdo con el señor Miguel Raviñani, en Argentina yo les puedo asegurar de que tengo una estampilla que quedo en el borde entre que si la consigo usada y la consigo nueva, en los dos casos pierdo. O pierdo filatelia de buscarla, porque si no, es muy fácil, yo voy, pelo la plata, la pongo, no tengo ningún problema, humildemente, pero el único problema es que eso no es filatelia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Para cuando tuve que buscar 5.000 estampillas para encontrar una o dos, el valor que tiene eso, no recupero ni las horas de trabajo, ni la bencina que usé, porque la tenés que bencinear, le digo al acto de ponerle una gota una por una, porque no es fácil, justo, para colmo, eso es un papel Zárate que te cuesta, era nacional, cuesta que salga la estampilla y todo lo demás. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, ustedes me podrían decir perfectamente, bueno, sí, mirá, pero es una estampilla. El problema es que no es una estampilla. Después son dos, después son tres, y después es toda la serie de procesos y riqueza. Y en países como el nuestro, como la Argentina, los que hacen las listas de precios, te van llevando y te van trayendo. La filatelia es algo que tiene, y coincidentemente con Victor Nation, no sé si alguna vez lo escucharon, fue un vendedor, un filatelista de acá, de Argentina, de principio del siglo, con el que, digamos, más o menos me llena muchísimo más, dice de que la filatelia es acumulativa a niveles valores y a niveles tácticos y económicos.
Pero si vamos a hacer una filatelia en la que hoy sale plata, mañana no, pasado sí, pasado no, los dentados hoy valen, mañana los dentados se unifican los precios. Estamos mal y vamos mal. No me dediqué toda mi vida nada más que estudié estampilla argentina, porque con estampilla argentina y arranqué a partir de una estafa que me hicieron. Y dije bueno, perfectamente, a partir de ahora voy a saber qué es lo que intento comprar y qué es lo que intento vender. Entonces, bueno, en definitiva, yo creo que algún día los filatelistas, por lo menos, deberíamos aplicar o deberíamos consensuar, independientemente de toda la rareza y la demanda, y de todas las cosas lindas que tiene la filatelia y que yo, por ejemplo, escucho largamente en este espacio, pero llega un momento en el que pasan este tipo de cosas. Uno dice, pero tengo que salir a comprar 5.000 estampillas o tengo que lograr un stock de 5.000 o 6.000 estampillas. Podés tener la gran suerte que tenés, justo pillas una. No sé cómo serán los otros países, pero en este país tenés diferentes papeles, diferentes dentados, diferentes momentos, comprados a distintos países. Tenés cosas que de arranque, cuando las querés investigar, no, te sale todo para atrás. Por ejemplo, el sello insignia de la República Argentina, dijeron, bien, en el vapor Merced. No existió un vapor Merced. Era un crucero de guerra, el Merced. Y se hizo junto con el HMS Orlando. Resulta ser que el HMS Orlando servía para ir a buscar el pan, servía para ir a hacer los mandados. ¿Por qué? Porque debido a que era muy largo el buque de guerra y era muy pesado, son buques que se usaron de muy poco tiempo, los tuvieron que desmantelar y ahí nomás se fueron a desguace y a la venta. Entonces vos te encontrás con que de arranque hasta la historia está cambiada. Entonces, bueno, ahí yo creo que, y es donde entra parte de la rareza. Yo, por ejemplo, tengo la firma de una persona que la firmaba atrás las estampillas. ¿Por qué? Porque ponían los palos de escoba, cortaron para hacer moneda. ¿Por qué? Porque no entraba papel moneda al pueblo. Entonces, como el terrateniente de ese pueblo era un solo tipo, prácticamente él puso los ramos generales, cortaba el palo de escoba, dibujaba un valor de peso y le pagaba con eso a los empleados. Claro, el empleado ahí encontraba la herradura, la bombacha, el pantalón bombacha. Encontraba todo, salvo el correo, el gasoil y demás. Todo iba a comprar al almacén de ramos generales. Claro, después los empleados se avivaron, comenzaron a cortar los palos de coba y iban y compraban. El tipo se avivó y dijo, bueno, a las estampillas y a mi firma no la van a poder duplicar. Yo me quedé con dos estampillas en dos oportunidades de eso. Por rareza, y sí, debe ser raro, porque encontrar la firma de un terrateniente en el reverso para pagar con el monto que pagaba, el sueldo y todo lo demás, y posiblemente sí, debe haber sido algo raro o no. Quizás haya muchas, pero yo, por ejemplo, no lo escucho. Y tampoco, no sé si la considero extremadamente una rareza. Ahora, hay otra filatelia que creo que es la que no debemos, y ya para terminar, en la que realmente creo que nosotros los filatelistas tenemos que ver los costos. Porque, por ejemplo, el usado nunca vale nada. Pero y entonces tengo que tener la billetera. Yo, gracias a Dios, no me quejo. Gracias a Dios, no me quejo. Pero si voy y compro, y voy y compro, y voy y compro, no es filatelia, es tener plata, que es lo que dice el señor Raviñani. Por eso yo creo que algún día, si les parece, no tengo la sabiduría que tienen ustedes en filatelia mundial. Yo de hecho, mi colección una estampilla con lo que no podré exhibir nunca nada. Aparte, soy un tipo más aburrido en mi colección, pero ¿por qué? Lo único que sé que lo que tengo, sé que lo que tengo. Y eso, a nivel costo, genera, ¿no es cierto?, algo que yo no lo puedo cambiar para saber si tengo plata en la mano o si voy a hacer filatelia. Para lo cual, algún día creo que nos debemos una conversación de ese tipo. Buen punto. Vamos a organizar algo. Las discusiones sobre este tipo de cosas siempre son constructivas. Todos aprendemos algo. Fantástico. Gracias, mi hermano.
Bueno. Disculpen y gracias por todo. Y perdón, que había dicho usted que ya se terminaba. No, está bien, está bien. Estamos. Muy amable. María, gracias por estar despiertos en Argentina hasta la 1 de la mañana. Sí, yo vamos a seguir haciendo filatelia hasta va a salir a las 3, 4. Así es. Bueno, entonces con eso ahí la. Uy, Luis Fernando creo que se movió, pero Luis Fernando, ahí está. Bueno, gracias nuevamente y siempre tus charlas muy, muy entretenidas y dan mucho para conversar. Muchas gracias por eso. Bueno, obrigado. Listo. Y el día de mañana.